¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo directo de Red Dead Redemption. Hoy estamos en Undead Nightmare. Yo creo que es uno de los juegos que más me habían pedido ya de bastante tiempo. No había podido, pero ya lo logré. Tengo una historia muy curiosa con este juego. Realmente, la primera vez que conocí Red Dead Redemption fue con este juego. Yo no jugué el Red Dead 1 primero. Brian Arrow, Agrop Mesa, digo Agrop Pesa, perdón, José de Jesús Fernández Omaña, El Monch, Yamil Rex, Víctor Rosales, saludos, saludos. Bienvenidos, bienvenidos todos, Eric Kion. ¿Cómo andan, amigos? Yo ando cenando, me van a disculpar, pero ando cenando. Estoy comiendo, ¿qué tiras? Cristian González, saludos, primera donación, 20 varitos, qué genial, saludos. Gracias, men. Estoy jugando en Play 3. Directamente de Play 3. Miren, compré esta edición. Ya tiene rato que la compré. La edición del año, que trae los dos Red Deads. Trae el original y el... Y ¿cómo se llama? Y Nightmare. Además de que trae multiplayer, según... O sea, según todavía existe el multiplayer, dice. ¿Quién sabe en qué año salió esta? Y ahí tengo la otra, la que es el puro Undead, porque trae un mapa diferente. Pero la otra de Undead fue gracioso porque prácticamente me lo robé. J. Gerardo Simón. ¡Ah, no más tengo mi partida! No pensé que la fuera a cargar. A ver, déjenme ver cuántos... Tengo una disponible. ¡No sabía! Tiene años de esto, pero añales. Ahorita les cuento por qué digo que me lo robé. Electroner, ya si sigues con el Red Dead Revolver, dice Electroner. Está en Play 4, creo, ¿no? O en Play 3, también. Vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia. En lo que yo como. Tenemos la misma historia, así conocí a Red Dead, dice DHCXH27. ¿Verdad que sí, men? While trying to rebuild his ranch and win back the trust of his family, Marston awaits whatever life will throw at him. As he drives home one evening from an errand, he ponders whether a man can ever escape his past. He is a man who is ready for anything. Almost anything. Mother. Oh, I'm sorry. I meant to say, damn this awful son I've raised with his highfalutin ways and his shame that his mother swears like a sailor and sews like a blind man. Vieja grosera. Is that better, your lordship? Much better, mother dearest. Oh, good. I'm so glad, my darling. When you've finished your university education and are far too good to even acknowledge my existence. ¿Cómo se burlaban de la gente que estudiaba? And you gently kick me aside, begging old crow out of the way with your highly polished boot. Well, think of me kindly, at least, will you, my son? I'll try to, mother. I'll think, that woman I just kicked, that used to be my dear old potty mouth mom. Blasfema madre. Maybe I should bother to kick her harder. Dear boy. Oh, I am so proud of you. Get off. Baje los pies, perro cochino. Well, father's here. Maybe he can beat some sense into you. Something funny's going on out there. Damn dog's gone crazy. El maldito perro se volvió loco. Wolves howling, birds flying. Well, it's just the storm, John. Es la tormenta, John. ¿El perro cómo se llama? Maybe. Rufus, tal cual, ¿no? Estoy apuntando a las donaciones, Uncle make it back yet? Uncle volvió. I thought he was with you off drinking in the fields. I mean, working, vayan dejando su F, raza.
He went into town a few hours ago after we busted that hammer working out in the meadow. Well, he's probably holed up in some place of ill repute waiting for the passing of the storm. I hope so. A la mouse, pobre men. Well, that old man can take care of himself. ¿Cómo ni se percatan? Just a funny feeling I got. You gone psychic, Paul? Either that or I ate something funny. Algo me cayó mal, unos frijoles le cayeron mal. Seems more than likely. Well, talking about food, who's ready for some poison? Aquí le apetece intoxicarse, dice la Abigail. Así es Yeshua. Así es Yeshua cuando cocina. ¿Cómo les valió caca, no? ¿El uncle? Es uncle un vago. Libro sobre monstruos. Tell me about it. ¿De qué va, men? Esto es una tontería. That should suit me just fine. Entonces seguro que me interesa. Well, it's all about in ancient times how miren, los guerreros aztecas que adoraban al sol. But during full moons, some of them worshiped the moon instead, and upset the equilibrium of things. So anyway, hacia las dos culturas, what ¿no? It involves is there's this one guy, and he goes out. Ya se está durmiendo el Marston, miren. Se está quedando jetón. Me siento orgulloso, dice. That leaves him all alone. So anyways, since there ain't no cure, the brave man has to kill everybody, which is siento que así me oyen cuando hablo de Star Wars. And completely unbelievable. It's getting late. Orgullosos, pero sin hacerme caso. Come on then, Abigail. Jack, get yourself to bed, boy. Try to get some sleep. Ain't you worried about Uncle? Sure. But he'll have to wait till morning, just like any other man would in his shoes. Charlie. Night, son. Don't stay up reading too late. No te quedes jugando al Switch tan tarde. Chica camota, banda, ese colchón. A la Mauser. Espérate, me estoy encuerado. Ay, no más, y no tiene ni un brazo, creo. A la madre, el lamparazo, pobre Uncle. Get my gun. Uf, miren esa Abigail en chones. Pues ¿dónde deja el arma este perro? En la casa de su compa que vive en el monte. Se va a oxidar eso, men, mételo en una caja, perro. Ahorita los leo las donaciones, amigos. Estoy apuntando todas. Muchísimas gracias a todos. Es que es para ver a Abigail en calzones, para no distraerme. Bueno, igual y ya toda la banda vio a Abigail en calzones y hasta sin calzones. Detente, perro, ya mordió a Abigail, ¿no? Ya se curó del lumbago, dice Alex. Nadie agarra a mi esposa, dice, híjole. Híjole, men. ¿Qué crees? No puedo creer que haya tenido que matar a ese desgraciado. ¿Qué dice la oreja, Abigail? No me siento bien. No me quiero ir, señor Marston. ¿Qué pasó, carnal? Eso le pasa por hereje, va a decir el men. ¡Ah, la Mauser! No me acordaba de eso. Ninguno de los dos, no quiero que me dejes viudo. Bien normal el pez, ¿no? ¡Qué pez! Ya se convirtió la morra. Verdes, hay un chorro de donaciones. Muchísimas gracias. Ahorita los leo a todos. Le contagió el lumbago, dice Kurotsuki. Déjale, puedo pausa, una pausita, perdónenme, pero tengo que leerlas, amigos.
Rodrigo Cañaveral, ya tienes el Stormtrooper de la Legacy Collection. Simón, el que es de The Force Unleashed, ¿no, Rodrigo? Simón, sí lo compré. Gracias, Rodrigo, muchísimas gracias. Diego Conde, saludos, men. Mira, qué curioso, ¿por qué te cambiaste el nombre? Por Diego Conde, sí me acuerdo de ti. Kurotsuki Yatogami, 50 barotes. Saludos, Yeshua. Llegó muy tarde para ver un Dead Nightmare. Eso sí me sorprendió. Sí, ¿verdad? No se la veían venir, perros. Bienvenido, Kurotsuki. Moisés Vides, ya era hora con el de esos zombies. Dice, sí, ya me había tardado, la neta. Para hacer un canal casi dedicado a Red Dead, sí me había tardado. Adame Guía, saludos desde Monterrey. Ya no me dejaron, ya me dejaron pasar, pero ya no me dejan regresar. Que todo esté bien, Adam. Quédate en casa, men, quédate en casa. Diego Alexander Pérez, ¿cuándo me recomiendas comprar el Imperial Troop? ¿En cuánto me recomiendas? Dice Diego Alexander. Pero ¿cuál de todos, men? Hubieras especificado colecciones, Diego Alexander. Y saludos desde Memphis, Tennessee. Dice Tesaxfon. Saludos, amigo. Muchísimas gracias, Tesaxfon. Muchísimas gracias, de verdad. Y la última, Rivas. Saludos. Qué nostalgia. Este fue el primero que vi. Yo también. De hecho, yo empecé con este juego. O sea, yo no jugué el 1. Yo me brinqué a este. No sé por qué. No me está correteando al perro ese, men. Y realmente me pareció un muy buen juego. O sea, realmente era como un mod de GTA, ¿no? No manches, se va a comer al perro ese desgraciado. No te comas al perro, men. Me encanta cómo lama los amarras y todo el juego se quedan ahí. Muchísimas gracias a todos por sus donaciones, amigos de Dada. Y Adam, qué gusto verte otra vez. Todo mordido, o sea, cómo puede estar vivo todavía, ¿no? A ver, Marston, una experiencia sexual diferente, a ver. Para variarle un poquito. Lo único que se le ocurre al men, dejarles ahí una carnita. Now, I don't know what the hell's gotten into you sick, crazy bastards or what Uncle's done to you, but I'm going to get help. Stay calm. As calm as you can, seeing as both of you seem to have gotten a little excited. Probably just a fever. Jack, be kind to your mother. Abigail, teach the boy right from wrong. Both of you, stop biting chunks out of people. Be back as soon as I can. Bien normal, como de cuídense mucho. Gruñen bien feos esos mens. La neta, esto es un sueño bien fumado de John, dice ya sin dar. Yo creo que sí, ¿no? Así se ponen las morras cuando andas de buitre, dice Alex Mugetsu. Yo no ando de buitre, men. A la madre, ya llegaron los zombies a mi terreno. Pero como bien normal. Al médico, para que le ponga unas ventosas, ¿no? Yo creo que con unas ventosas Abigail queda. Uf. ¿Y dónde está mi caballo? Busca ayuda en Blackwater. ¡Hurra! En el Aguas Negras. ¡Hurra! Alex Mugetsu, bienvenido, men. Muchísimas gracias, amigo. Ay. ¿Dónde está este men? Perro, por fin te animaste. Aquí mi cover. El Amavisca, bienvenido, amigo. Bienvenido. Miren, esto me gustaba que estaba todo verde el mapa. ¿Se acuerdan que? Pues no sé, que todo fue modificado. Y vean, o sea, el mapa realmente sí está grande, ¿no? Para la época. Me da risa como en Red Dead 2 toda esta parte de acá abajo también está. O sea, eso me... como que ¿por qué no lo usaron si sí lo pusieron? Está raro, la neta, ¿no? La neta, creo que desperdiciaron muchísimo espacio en esas zonas. Dale un broncolín, dice José Rubén. Ya con eso queda la Abigail sin pex. Oye, pero le arrancaron un pedazo de cuello. Nel, el brincolín ya. El broncolín. César Camacho es a Windy Gear, que es canon. Fíjate que lo que no me gustaba mucho de este Red Dead es que el caballo era bien desechable. O sea, como que el caballo valía caca. O sea, no era importante el caballo. Era... o sea, de todos modos, en algún punto lo vas a perder, ¿no? No era como en el Red Dead 2, que sí lleva tu silla, que lleva tus cosas. Espero salga el Arthur Zombie, dice Al Carter. Imagínate si este juego hubiera salido después. Yo creo que se hubieran metido por ahí al Arthur Zombie, ¿no? El mejor era el de guerra, dice Marston Morgan. No estoy muy seguro, pero creo que todos esos caballos del apocalipsis sprintaban sin cansancio, ¿no? Esto no me lo esperaba, dice Darryu. Qué bueno, men, era una sorpresa. Para la cuarentena, banda. Para que vean lo que está pasando en el mundo. Aquí está la tumba de la mamá de Dutch Vander. Homero 134, saludos, Homero.
de Argentina. Saludos hasta allá. Miren, Blackwater, la neta, quedó bien chido en el Red Dead 2, pero sí siento que... ¡Ay, qué pix! Se paniqueó el caballo. Le faltan edificios en Red Dead 2 porque apenas está en construcción. Vamos a irnos al infierno. ¿Dónde están todos? No me acordaba de... Miren, esto por ejemplo... En el mapa de Red Dead 2 se supone que en este edificio dejaron el dinero. Apenas empecé a jugar lo mismo, recién terminé la historia normal. Saludos y chido por los directos, dice Luis Sánchez. Mira qué coincidencia, Luis. Saludos, men. Les digo que yo lo jugué hace muchísimos años y lo acabé y todo. Pero no manchen. El Red Dead 1, la historia del Red Dead 1, me tardé mucho en acabarla. Y este no, este lo acabé en friega. Me la vivía jugando esto, con este juego sí me amanecía jugando, o sea, cuando estaba chavo, ¿no? Ah, es el doctor este, castrocito, el racista. I'm a man of science, a man of great learning, a thinker, a wise man, and I'll be honest with you, sir, I haven't got a fucking clue. Why that dandy? What should we do? Well, I suggest we try to find other survivors, band together, and find a cure, or fight to the death trying. Well, that sounds great and all, but I'm just peachy, but I'm not sure that I'm cut out for such shenanigans. I was thinking more that finding a horse and riding back to the civilized north at the speed of knots before writing a paper on the events from the comfort of my study. I'm a scientist after all, right? I mean, I can't do much science if I'm some bloodshot dervish's lunch, can I? What's that like? Your sense of duty is very impressive, Professor. I'm gonna search the back street for survivors. No, perhaps staying with you would be safer. Could you just wait a sec here, would you please? I'm going to wander down that lonely, deserted street and get my bag. Wait, you should stay with me, Professor. You haven't got a gun. Oh, no, it's okay. There's no need to worry. Everyone's already están dead. Todos muertos, sí, pero... I left my stuff with Mr. Nastas. You remember him. Indian... Ah, miren, están Nastas aquí, el indio. The good sort. Okay. Ven que era bien racista con el indio. Affirmative. A couple of minutes. Era el indio, ¿no? El que era bien racista. Ándele, perro. Eso me dio gusto. Realmente me da gusto. Se lo tenía bien merecido, el desgraciado. Red Dead Redemption, edición coronavirus, dice Vicasir. Bienvenido, men. Qué bueno que se lo comió, la neta. Qué bueno, irónico, dice. Adiós, perro. No, el men, tú sobrevive, perro. Tú quédate vivo. Tú vive, men, tú vive para pelear otro día. Justicia divina, dice Santiago. Sí, porque perro, doctor, bien castroso. Qué peso. No, man, imagínense esto en Red Dead 2. Estaría bueno en el online. O sea, para que no afecten la historia ni nada, ¿no? Ya ven que este no afectaba la historia. Pues era igual, así. Miren, por ejemplo, en Red Dead no tienen interiores estas casas. Más que algunas tiendas. Aquí, señor. Aquí, señor. Perdona por el chiste. Es al que no muerdo. I mean, come out. They got my family, mister. And my family. Valió caca su familia, ¿no? I saw my mama rip my daddy's face off and drink his blood. And they were happily married 20 years. I'm sorry. I was so glad to see my mama. Because she's been dead for 3 years from the smallpox. Ah, no manches. O sea, regresó de la tumba la señora. Your mama was dead? Hasta de murió de viruela. La vi caminar hacia el porte. You weren't a bad man, mister. You weren't. Sure, he liked to drink, but he weren't bad. And sure, he liked the company of women, but he weren't bad, mister. He weren't. No one deserves to have their blood drunk. I mean, un clásico, no le gustaba andar con morras.
If a woman spoke out her place, here, monitor of it and everything. And when my mama was dying, no más que pisco la historia. Said that he was lying with her sister, but that weren't true, Mr. It weren't. Ya me contó toda la historia familiar. But you said your mother was dead. Yeah, her and Mr. Braithwaite. He's been dead a year. And then yesterday, he walked up that street eating dogs. Comiendo perros. Con lo que le gustan los animales. Come back to life, mister. Only they ain't happy. It's a funny kind of salvation. All the dead folk? All the folk buried at the cemetery over by the churchyard. My God. I'm gonna go have a look. You wanna come? No, I already seen my mama. I don't need to see any more of my relatives. No quiero ver otro familiar ni de lejos. Take this. If you can burn them. Maybe las Brightway, dice Ángel. Ándale, sí es cierto, ¿eh? Hey, mister! You see my Uncle Mordecai? Burn him. Burn him real good, you hear? ¿Qué pez? ¿Por qué? ¿Qué no más? Que eso ya me suena a violación. ¿Qué turbio está este pez? Yo creo que cuando jugué esto la primera vez no, ni me percataba de este pez, ¿eh? De todas estas historias que vienen como de trasfondo. Es el doctor, ¿no? ¡Oh, la madre! ¡Aquí está el doctor! ¡Ay, aquí están astas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Me hicieron eso. Me hicieron la quebradora, banda. Me hicieron la quebradora. Voy a matar al doctor. Bueno, a rematar más bien. ¡A la madre! ¡A la madre! Pérdeme las donaciones, ¿sí es cierto? Me donó Juan José Mesa Sandoval. No es Resident, pero estoy satisfecho. Zombie Hey, dice Juan José. Bienvenido, men. Muchísimas gracias. Pero sí está bien turbio la historia, ¿no? ¿Piensas buscar el chupacabras y el unicornio? Dice Darth Spidey. Simón, se hace. El chupacabras está en México. Me da buen de risa que en México, para los que están de otros países, en México dijeron en la tele que no hicieras caso como a ciertas cosas de sanidad que decía el de salud. Y ese mismo men que lo dijo tiene un documental, bueno, como una noticia de hace varios años, de la ruta del chupacabras. Y dice, el coronavirus no existe, el chupacabras sí. Chupacabras, qué pex, ¿no? Ah, el Bigfoot también, vaya, Yacin, también está. No me acordaba. No debería gastar balas. ¡Ay, es Nastas! Déjalo vivir. Los no muertos con cinturones de munición tienen munición valiosa. Asegúrate de recoger lo que puedas. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, este men, ¿no? ¡Aguas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, la cámara! Sí, es cierto. Perdónenme. Se me olvida, se me va el pex. Traigo de la que revivió a Mordecai. Nada más traía balas ese men, los demás no los marca el mapita. Si brincan estos men las bardas. Bueno, eso es una gran ventaja, eso es una gran ventaja. Pero sí. Ah, bueno, les cuento la historia. Este juego me lo prestó un compañero, me prestó el Undead Nightmare, pero la versión que nada más trae el Undead del disco, entonces estaba chida la portada y todo, sí traía como el men. Y me acuerdo mucho que fue de las primeras días que uno de mis primos tuvo Play 3. Yo no tenía Play 3 en ese entonces. Entonces me iba a su casa siempre a jugarlo. Y pues ya jugándolo allá, no manches, nos amanecíamos. O sea, literal era jugar esto hasta las 4 o 5 de la mañana. Y luego nada más era explorando a lo tonto, ¿eh? No crean que haciendo misiones. Entonces imagínense, hay que quemar este pez, ¿va? Y entonces cuando empiezan a salir todos los zombies. Me acuerdo mucho, tengo muchos recuerdos de las oleadas del online. Estaba bien perrón las oleadas. Pero les digo, lo del juego me lo prestó un compañero en la escuela. Y me hice bien menso y salimos de la escuela y no se lo regresé. Y esa fue la historia, banda, me lo robé así. Nunca se lo regresé. Me daba risa que ese men le decían el mugres. Ay, ay, ay. Tengo que quemar todos, ¿verdad? No sé por qué de repente se ve así. Ratero, dicen. Pues no, me lo pidió el men, yo creo que no le hacía falta. Aparte yo le aproveché un chorro. ¡A la madre, vienen llamas! ¿Dónde está el tío Mordecai? ¿Para qué arda el tío Mordecai? Pero aparte la morra esta, su familia bien incestuosa. El papá golpeador. El tío violador. No, ma, una chulada de familia, ¿eh? En este cementerio está enterrada la mamá de Dutch Vander.
Su tumba está ahí adelantito. Al hombre lobo, dice Diosito. No creo que venga aquí, o sí, se ven. El hombre lobo sí fue hasta Red Dead 2, ¿no? Ese es Mordecai. Murió en 1908. Esto se desarrolló en 1911, ¿no? A la madre, sí encontré al Mordecai. Y Rigby. Quemo el último, acá está. Que arda en el infierno, dijo la morra. Deshonor para el Yeshua. Me dio deshonor, banda, pero luego lo agregué. Luego ya lo liberé. ¡Ay! ¿Ya se murió? Ah, no. ¿Sí lo puedo quemar al men? Ay, en este no se pone lento la escena. ¿Cómo se hace como de trapo? Mateo Rebolledo, saludos. El cacas, cara obsidiada, le robó al mugre. Gracias, men, gracias, men. Gracias por el apoyo, men, creo. En la mavisca, cuidado con la mordedora de zombie y el zombie guy. ¿El zomber? ¿Cuál es el zombie de la mavisca? Mordedura del zombie gay. Si te muerde, te haces gay. Saludos a la mavisca. A ver qué traía el tío Mordecai. No traía nada el perro. Vicente Borges, puste la ratero, pinche Yeshua, te quería alguien mejor, dice Vicente. Yo no se lo robé directamente, no me lo pidió, no se lo regresé. Así de fácil es la vida. Si me lo hubiera pedido, se lo regresaba. Sin ningún problema. Moisés Vides, igual que los Brightway en Red Dead 2, dice Moisés. No manches, me da un buen de cosas cómo regresa si está el cadáver de la morra esa, ¿no? Toda quemada, todo despellejado. Era amor de caído, Rigby. ¿Qué pues hay otro zombie? Otro zombie. A ver, voy a probar este rifle. Ya tengo balas. Ah, es el men, es el indio. Sigue ahí. Qué buena memoria, ¿eh? ¿Qué pedes con el juego? ¿Por qué se ve así? No sé si sea el Play 3. Es que estoy jugando directo desde el Play 3. No sé si sea algo de la señal de aquí porque... Ya va bien, ¿no? Vámonos. Préstame una Hot Toys, dice Fabián. No, yo sí sé que no debo prestar mis cosas, men. El mugres no sabía. Y ese men era de varo, ese men... Ese men tuvo el PC Vita cuando salió reciente. O sea, era de varo, era de mucho varo. Si los zombies tocan, dice... Déjame ver, Angelo Drake... Tocan tu puerta, son bienvenidos. Qué buen chiste, Angelo Drake. Qué gra, jajaja. Estás en disposición de regresárselo cuando te lo pida, dice Eduardo. Si el mugres llega ahorita en 2020, después de 5 años de eso, yo sí lo regreso. Le digo, Simón, mugres, tómame. Si tú quieres, ahí está. Préstame tu canal. ¡A la Mauser! Está siendo atacada. Para poder dormir aquí, explora y explorar con más facilidad, tengo que defenderla, ¿no? No manches, yo me acuerdo que sí perdí ciudades y valían caca, ¿va? O sea, ya no las recuperabas jamás. Según me acuerdo, no estoy seguro. Pero según yo sí valían totalmente caca las ciudades. Es como defender el barrio en el GTA San Andrés, pero con zombies. Yo soy el mugres, dice J. Gerardo. No, me acordaría de ti, men, me acordaría de ti. El mugres era bien cajeto, era muy gracioso. Y se reía como de... ¡Oh, la madre! ¡Me salvaron la vida! Me ha salvado, estamos agradecidos. Rodrigo, lee mi mensaje. ¿Qué dice? Porque aquí no cabe. Rodrigo Cañaveral, te busco, men. ¡A la madre! Tengo uno atrás. Le di en el pechito al perro. ¡Ay, no, men! No quería matar al indio, pero ahí viene, miren. Está medio rara la mira de este juego, como que... Igual es que mi control es pirata, pero... ¡Ah, la madre! ¡No le apunto! Un cachetadón. Ahorita te busco, Rodrigo. ¡No manches! ¡No le apunto en la cabeza al perro! ¿Vean cómo se hace la mira? Se me acabaron las balas, creo. El Red Dead 1 se puede jugar en Play 4. Nada más con el... ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, con el PlayStation Now. Voy a esperar. La bronca es que el PlayStation Now no está en México. Entonces tienes que crearte una cuenta canadiense y bla, bla, bla. Pero... ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que no te lo descarga, te lo streamea. Si no tienes buen internet, no lo puedes jugar.
Y creo que también está este, también está el Undead Nightmare. ¡Ah, qué perro! ¡Qué asquito sus cabezas! PlayStation Now, dice Ronnie Ramos. Ahí mero. No es la mira, es que no apuntas bien. Es que mi control no es original. Perdí el original. Eso me hace que me lo robó un ratero. Voy a ver si traen balas estos perros. ¿Estás usando el que te robaste? No, porque ese no es mío. No lo puedo usar porque no es mío. Estuve usando otro. Se los enseñé al principio. Somos 1300 personas. Muchísimas gracias a todos. Órale, perro zombie. ¿Dónde está el otro men? No, yo creo que ni había tanta gente en el pueblo. O sea, ya matamos prácticamente a todo el pueblo. Ah, matador, ¿vieron? Vamos a saquearlo. Y fíjense que algo que siempre estuvo padre de Red Dead es que siempre tuvo muchos easter eggs. Pero con Red Dead 2 sí se pasaron de rosca, ¿no? O sea, está bien, me refiero. ¡Ay, no manches, Marston! No traes cargada la pistola, men. Ya ganamos, Lo voy a guardar, ¿no? Aquí. Un DLC con... En el 2 con grises usando a Sadie cuando Dodge y los demás andan perdidos en Warma. O al inicio cuando están en las montañas, dice... Con Arthur Usano, dice Marcos Sosa. No creo que puedas relacionarlo con la historia principal. Porque le perdería la seriedad a la historia. Tendría que ser totalmente aparte, ¿no? Que no fuera canon, por así decirlo. Yo creo que estaría bueno. Los cofres de munición. Ah, en la estación del tren había, creo, ¿verdad? O en la parte de arriba. Déjenme ver dónde estaban. Pero sí les digo que... Tendría que ser como aparte de la historia. O sea, no podría ser dentro de... De hecho, yo creo que si meten otra vez el Undead Nightmare... ¿qué pez? ¿Por qué se framea así? O sea, si meten otra vez la historia del Undead Nightmare... sería fuerzas en el online. No creo que te puedas animar a echarla en... En la campaña real, porque... No sé, no me gustaría a mí. Déjenme, subo aquí. Pero estaría bueno. Tu play es robado, por eso, dice Master Morgan. Mi play no es robado. De hecho, historia curiosa. Con el primer pago que me dio YouTube, me compré el Play 3. Pero no crean que me alcanzó de la primera. O sea, fue como de... Lo voy a sacar a meses. ¿Dónde están los cofres? ¡A la madre! No encuentro los cofres, No me acuerdo dónde me los marcaron. Ya me voy, ya ni pex. Beta Ward, saludos, men. Con tu suerte en Red Dead 2, los zombies te harían caca, dice Omar Rico. No es mi suerte, es mi habilidad. Pero sí, estaba chistoso. Sobre todo porque sí la luché para comprar el Play 3. Ya cuando lo tuve en mi casa, me acuerdo que jugaba mucho GTA V. Luego ya el Red Dead lo jugaba más con mi familia, o sea, con mis primos. Casi no lo jugaba solo. El Red Dead 1 lo jugué solo, el Red Dead normal. Casi no lo jugué con ellos, ese sí fue al revés. Déjenme ver... Aquí sí había municiones, según me acuerdo. Está tapada la puerta, a ver, para que no se metan. Vamos a grabarlo. Lo voy a tener que guardar en otra partida. A ti de monstruos y criaturas, ¿cuál te da más miedo? Dice Angelo Drake. De monstruos y criaturas. Pues no sé por qué en algún tiempo el chupacabra sí me daba miedo. Como de qué era. O sea, no tanto la historia del chupacabras en general. Sino el qué era. O sea, a qué se referían, ¿no? ¿Qué era ese animal que chupaba cabra? Sí me daba cosa. Espera, 50 barotes. Uy, no, mijo, en Xbox solo con poner el disco y las pilas mandan. Ya no hablando en serio. No, ya hablando en serio, por eso no me gusta mucho el Play. No pelan a México, dice Vesperal. Pues es que PlayStation, ¿sabes qué es lo que tiene, men? Que no tienes que irte a lo retro para tener juegos. Porque sí tenemos juegos. Y yo soy 100% PlayStation. Me van a disculpar, pero... ¿Qué pex? Si la misión se quitó la misión, ¿no? Allá, ya apareció. Yo creo que sí, yo creo que... Ese es el verdadero pex. ¿Qué pex? ¿Por qué se framea gacho? No entiendo. ¿Subiste Red Dead 1, Simón? Sí lo subí. De hecho, hasta lo subí doble porque la primera vez no lo acabé y se me quitó la suscripción. ¿Qué carajos? ¿Por qué se ve así? No sé qué esté pasando con eso.
Les prometo que para la otra ya no está banda. Vámonos. Los refugiados. You folks okay? Oh, just fantastic. I just saw my daughter get eaten by some creature sent straight from hell. Thanks for asking. I'm kind of sorry I did. Sorry, mister. Forgive my wife. We've suffered terribly. What's going on? Well, it's the government's fault. Ain't it always? Well, they let in too many foreigners. Just shut the goddamn border, or things like this happen. My daughter was just some satanic demon. Eso pasó por los mexicanos. I pay my taxes. Well, usually. I think we may be moving a little off topic here. I ain't a wise man, but I have done a little traveling. These creatures ain't like any foreigners I've ever seen. Thanks for the input, cowpoke. Oh, I got flesh-eating monsters feasting on my family, and I'm taking advice about tolerance from a gunslinger. What in the world has my life come to? And my daddy told me I never should have gotten married. This is all your fault, you useless man. Oh, not now, Taurine. Not this again. Your daddy was a bully and a drunk. Well, you ain't no kind of man. Listen. I'm sorry to interrupt your happy reminiscences. Is there anything I can do to help? Have you got any idea of how we can survive? Well, you could try shooting them creatures, you dumb fool. Ma'am, it's been a real pleasure. Sir, you're a man of great patience. Según la señora, es culpa de los mexicanos. Lo que me da risa es que seguramente sí había gente así, ¿no? De hecho, hasta la fecha todavía encuentras gente con mentalidad de ese estilo. Imagínate en esa época. Imagínate que de verdad pudieras hablar con alguien de la época. ¿Cómo piensa? Don't come no closer. We made that mistake before, lost half our number. I ain't one of them, you fool. Well, how do I know? They can't speak. I ain't taking no chances. Kill him, he's one of them. Yeah. No, I ain't. Don't take no chances, Silas. Have it your way, all right? Listen, I ain't coming no closer. Do you know what's going on? It's the glass eye. The freak with the glass eye, he caused this. No. It's the snake oil man. Miren, puras referencias a... Puras referencias a cosas que conocimos. Son los mexicanos. Some say it's a moon. Some say it's drugs. Hey, don't come no closer now. Stand back. La cosa está peor en New Austin. It's worse in New Austin. Must be where it came from. It looks like I'm headed down to New Austin. Did one of you say snake oil? It's the glass eye. I blame the Mexicans. Los mexicanos. Connie McTavish, you don't know nothing. You always was an ignorant shrew. I bet your husband's glad he's dead. Well, at least my husband never took favors from the stargazers, Lucille Billingsgate. You say you're sorry, you hillbilly white trash! Yeah, yeah, now how are we gonna rebuild America like this? Now, see, I thought we had it all decided. We was gonna be kind and gentle and pay homage to our leader, who happens to be me. Sounds like you folks have this all worked out. Have yourself a fine America, and good luck. We never had that decided. We decided we would hold elections and then I would be leader. You can't even read. Ya valieron caca. I got gravity. I mean, tengo mollera. Gravy. Digo madera. I mean, folk respect me. I am the tengo new king, mollera. Archibald Andrews. Me. Now pay homage. No me dejaron que se la tragara. Qué poca Mauser. De seguro es un mexicano ese men. La mollera sumida, dice Fabián. Así dijo el men, ¿no? Los mato yo, ¿no? Bueno, voy a matar a la señora esta. Ay, lo más, no me acordaba que había tipos de... Ay, le di a la de atrás. No me acordaba que había tipos de zombie. Este corre, ¿verdad? No me acordaba de ese detalle. Pues yo creo que vámonos a la otra misión, a ver. Paulina Elizabeth, saludos, Paulina. Se las comieron. Esa madre está re lejos. El origen del conservacionismo. Ah, perro el nombre, ¿eh? Y acá está este New Austin. Vamos a la más cercana, ¿no? Está en Tall Trees.
Vamos para allá, pues. El de la mollera. Kaizen, saludos. Sí, la verdad, el racismo está muy rebajado en estos... Ay, se me fue el comentario. No, no es como que esté rebajado, ¿eh, men? Ah, está muy rebajado en estos juegos. Debió ser mucho peor, dice Kaizen, seguramente, ¿eh? Estoy de acuerdo, Kaizen. Puedes conectar los controles de Play 4 en Play 3, dice Erikion. ¿Es neta? Eso sí, no sé, no sabía, Eric. Ah, perro Joel, bienvenido. Saludos, Yeshua, aquí. Te dejo una zombie donación. ¿Cómo es esto? No acepto dinero zombie, men. Ahora sí no hace calor, ya está más fresco. Mendigo, YouTube no avisó ayer. Death Stranding casi 5 horas, dice de Joel. Hoy me voy temprano, ¿eh? Hoy a las 11, ya a dormir. Ah, nomás se cansa bien rápido el caballo. Nomás le pegué 2-3 veces y ya iba cansado el men. Dije, ¿qué pex? Se murió. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Y tengo que investigar eso del control, ¿eh? Yo uso mi control de Play 4 en Play 4, dice Daniel. Ah, mira. Qué habilidad. Se va a suicidar ese men, ¿no? Nomás se le iba a comer la morra. Mejor le disparó a la morra. No te suicides o te mato, le dijo el John Marston. Ah, no, ahí muere. Consíguete uno del apocalipsis. Sí, men, sí hace mucha falta. No me acuerdo sus ubicaciones de esos men. Nada más de repente me aparecían. Sí, no te suicides o te disparo. Vámonos. Que lo verguemos, dice ese punto ese. ¿Tú crees que metan casas a Red Dead Online? Dice Electroner. Yo creo que sí, ¿no, Electroner? Ahorita que ya metieron negocios, ya nada más te falta eso. Estaría bueno, pero que sí fueran casas extra. O sea, que no sean casas que ya estén creadas. Para que la puedas comprar literalmente casi en cualquier parte del mapa. Yo creo que estaría bueno. Aparte le darías más vida. O sea, que literal haya en caminos vacíos que metan una casita y así. Yo creo que estaría chido. Sobre todo la zona de New Austin, que está bien vacía, ¿no? New Austin sí está muy vacía. ¿Se han añadido ciudades a las que has estado en tu mapa? El territorio. ¡A la madre, un jabalí zombie! No me acordaba que también los... ¡Ay, perro, no lo vi! Mira, hasta me saqué de onda, ni supe qué pasó. Les juro que ni me di cuenta, nada más de repente me caí. Todo por distraerme. Esta zona, pues sí es visitable en... Con John Marston también en Red Dead 2, que está el Tris, donde está lo del bebé noruego. Se supone que mataron al bebé, ¿no? Según lo que se entiende. Es que hay una carta escrita en noruego. Y de hecho, se supone que esta zona, tal Tris, está como llena de inmigrantes noruegos. Como que toda esta zona está ocupada por inmigrantes. Miren, no me acordaba que, por ejemplo, los graneros y todo eso está en llamas y cosas así. O sea, sí cambiaron hasta escenario, ¿no? Y todo. El gobierno nada más le pusieron fuego, ¿va? Otro mexicano, dice Alexis Morán. Lánzales el sombrero para controlarlo, dice Kurotsuki. Juego equivocado, Kurotsuki. Pero sí, la princesa, dice Jorge Nitales. También era de Noruega, la princesa. La Elisabú. Katarina Sinmeister, algo así se llama, ¿no? Ya ni se supo nada. Te has ido de la ciudad sin hablar con los supervivientes. Si los ayudas, puedes obtener recursos. ¿Qué pedís? ¿Por qué se me cae así esto? Dejen, a lo mejor es el cable HDMI, ¿no? Déjenlo muevo. Dejen muevo el cable HDMI, a ver si es de eso. ¡Qué idiota! Yo pensé que no... Ah, Simón, a ver, voy a la ciudad. Pensé que era la misión a la que iba. Ha de ser aquí, ¿no? En Manzanita Post. Ah, espero que se pueda bajar por aquí, me valió caca. Supongo que está lleno de zombies. Lo que me choca es luego andar defendiendo estos lugares. El sin balas returns. No manches, ya no traigo balas otra vez. ¡Ay! No traen balas. Toda la raza de este entonces traía balas, ¿no? Hay un men peleando, creo. Ah, no, son puros zombies.
Chale, banda, ya no tengo balas. Luego las desperdicio, pues qué mejor. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Uy, uy, uy! Ese del caballo, qué pex. Qué perro, ese men usó su caballo. ¿Cuál ciudad? Esto ni es una ciudad. Bueno, así digo yo a todos, ¿verdad? Ahora sí, puro tiro a la cholla, banda. Nomás todavía quedan un buen. Ahí fue 2-1. Combo, amigos. Por el morra, le metí la escopeta en la oreja. Ya no tengo balas de nada, neta, no. Y aquí estaba. Está chistoso como. Bueno, no está chistoso. Está curioso todo el caso que hay en Red Dead 2 aquí, porque en la cabaña te encuentras la foto y una carta, ¿no? Pero también todo Manzanita Post en Red Dead 2 está ocupado por los. Por los Skinner, ¿no? Que son los indios salvajes. No manches, no se mueren a cachazos. Ya muérete, men, por favor. No manches, qué pex. Ya valió cake. Entonces, toda esta zona pues está poblada por los Skinner en el otro. Los mexicanos, dice Gisa. Sóplale al cartucho, dice Marco. No, no, men, no, no, no creo que sea eso. Sí es el HDMI, Marco Sosa. Ya liberamos también este lugar. Tengo bien poquitas balas. ¿No puedes comprar balas aquí o algo así? En el Red Dead 2 puedes cocinar aquí todo el pex. Espérame tantito. Ya está. A mí me daba cosa pasar por esa zona, sobre todo por los Skinner. Dice que dicen, por los Skinner y los osos. Hay una zona de un, como un pueblo abandonado donde hay un oso. Te dan a entender que el oso también mató como a la gente que estaba ahí, ¿no? Ahora sí, banda. Munición de escopeta. Pobre venadito, qué salvajes. Yo matando a todos. Creo que ya no hay nada más. Vámonos. También creo que hay un aquí en Manzanita Post, en el Red Dead 2, creo que también hay un perro, ¿no? Y también el perro, andaban investigando bastante del perro, porque siempre está aquí. O sea, es una cosa que es constante. Yo creo que nada más es la mascota de esos men, de los noruegos. De hecho, los noruegos viven en esa cabaña. No me acuerdo si en este juego puedes entrar a la cabaña. Ah, sí puedes. ¿Qué pez está en llamas la cabaña? Rodrigo Cañaveral, ayúdame a que me lea porque no me ha leído. ¡Ay, perro! Sí, cierto, Rodrigo, perdóname. ¿Ya la pusiste, men? Se me fue el pex. Ahora ya nada más veo cómo le hablas incógnito. Espérame tantito. Miren, aquí otra cosa que no puedes hacer en este juego, que sí puedes en el siguiente, es saquear todo lo que te encuentras. Aquí no puedes abrir las cajoneras ni nada. Aquí no puedes relajar al caballo tampoco de, hey, voy. Easy, boy. No te encuentro, Rodrigo. Vámonos. Lo más chistoso es que todo pasó porque un artefacto mexicano, dice Omar Rico. Y esa máscara que sale en este juego, que por cierto eso fue un spoiler, men. Ese artefacto está en el perista de Saint Denis, ¿no? Está ahí parado en la parte de atrás. Vámonos. Esta zona es la que no me gustaba porque de hecho aquí sí se te aparecen los osos y todo ese pex. Los osesnos. Ese es tu ídolo, dice Max Aguilar. Al norte del mapa ya está el caballo del apocalipsis. ¿Cuál es el norte? A ver, espérame. Por aquí hay uno, según yo, ¿no? No, que se me hace que no era aquí. Según yo, por esta zona hay uno, como por aquí. Vamos a buscarlo. Pues no me acuerdo cómo se domestica el caballo aquí. Se doma, más bien. Osos maduros. Ana Blondet, saludos, Ana. Ahí está, Rodrigo. Ve el video de la conexión de tu papá. Y el video de la colección de tu papá y el tuyo. Me siento ignorado, como con el Fede Lobo, dice. No lo he hecho, men. Es que mi papá está escombrando. ¿Le puedes dar de...? ¿Ya valió caca, va? Que se sentía enferma. Cámara, men, antes de que se enfríe.
Es lo chido que te encontrabas. De hecho, creo que en este juego, en el Undead Nightmare, te encontrabas más gente que en el otro. O sea, este tenía el mapa más vivo que el normal, creo. Entonces, está un poquito más chido en este, las interacciones del mapa de mundo abierto. Estoy seguro que por aquí vi un caballo. Estoy casi seguro que por aquí hay uno. Me acuerdo haberlo domesticado. Creo que es peste. No estoy muy seguro. Pero debe salir este letrero, ¿no? De que un caballo legendario está cerca y eso. Díganme si estoy en lo correcto o Nel. Electroner, subió una publicación, dice Electroner. No la puedo checar ahorita, men, pero sí la he hecho al rato. Estoy seguro que por aquí había un caballo. ¡Oh, la madre! ¿Qué pedo? ¿A poco ya se murió el caballo? ¿Se murió el caballo? ¡Así nomás! ¡Pero si lo tocó! O sea, no le hizo nada, nada más le dio un manazo. Fue un manazo letal. Ahí anda otro perro, puma. ¡No manches! ¡A la madre! No, más se comieron al caballo bien, bien chafón. Verde, eso de andar a pie. ¡Ah, la madre! Ah, es una piedra, pensé que era un oso. Ya estoy paranoico, banda. Pensé que era un oso. El oso fue el que hice yo. Este es el 1, el 2, dice Penélope. Es el 1, pero con su expansión de zombies. Saludos, Penélope, bienvenida. Por aquí debería haber un caballo, banda, pero no estoy seguro dónde. Está vibrando un buen mi control, no sé por qué. Usó la fuerza Hulk, dice. No vi quién fue, pero... Perdóname, amigo, pero sí me dio risa. A ver qué pex. Si no, voy a buscar un mapa, ¿no? Con las ubicaciones. Porque en él no se ve por aquí. Ay, espérame, tantito, me mandaron un mensaje. A lo mejor es el mapa. Es Mariana. Era, ¿por qué, Mariana? ¿Ahora qué te hice? Saludos, Mariana, y cuídate. Nos vemos al rato. Por aquí debería haber un caballo. Si no, ya me voy a la misión. Adopto un mexicano. No, men, ¿no me estás viendo que se comen a la gente cruda? Digo viva, perdón. Lo que me da miedo es que me salga un oso, porque no creo que tenga la habilidad de matarlo. Con mi escopeta nomás. ¡Ya me atoré! Algo que sí no me gustaba de este Red Dead era esto, banda. Que sí había puntos donde valías caca, te atorabas. Lel Watts, dice la mavisca. Déjame checar si lo tengo abierto. Simón. Es que yo soy de la gente que cierra su Watts. Ah, ok. Ah, Simón. Ya me pasó la ubicación. Es aquí en el lago, ¿no? Ah, no, ¿cuál? Voy bien. De hecho, estoy casi ahí. Ah, no, ¿qué estás haciendo, la mavisca? No, sí es por aquí, ¿no? Es por acá arriba. Es que sí, ¿saben? Sí les recomiendo este juego empezarlo y luego irse por un caballo. Porque esos caballos no se cansan. Arriba de la T, a ver. Esos caballos no se cansan para nada. Entonces, son muy útiles a la hora de todo. O sea, les puedes dar sprintar a lo imbécil y no pasa nada. Entonces se los recomiendo. ¿Saben cuál es la bronca? Que como no traigo... A ver, déjenme el chifre. Ah, fuerzas. ¿Ven cómo el caballo...? O sea, es un esquema bien diferente al del Red Dead 2. Porque en este juego los caballos llegan así nomás valiendo. Nada de que lo domo, nada de que le pongo nombre, nada. O sea, nada más aparece el caballo y punto. Creo que es un poquito más arriba, ¿no? Porque ya me bajé. Sí, Simón era más para arriba. Entonces sí les recomiendo luego ir a buscar un caballo de estos. Son los más perros que existen, están bien rotos. ¿Y saben cuál está más chido? El de guerra. El de guerra, lo que tiene es que... Como tiene fuego en las patas, si atropellas a los zombies, los vas matando. No me aparece nada.
supone que es como por aquí, ¿no? No, de hecho es donde estoy parado, según yo. Pero no me sale. Ha empezado a generarle lealtad a tu montura. Pero si se murió hace rato, no hay pex. El caballo no te tiene rencor. El caballo de fiesta, el de un show más, ¿no? Hay que buscarlo por aquí, banda. Es que te tiene que salir un letrero de... Entraste en la zona de un animal legendario o algo así. ¡Hala, Mouse se lo va a comer! ¡Sálvalo, perro, sálvalo! ¡Ah, está encadenada! La amarró, miren, amarró a la señora. Para que no se lo coma, eso estaba chido. Perro, caballo. Ah, miren, le va a dar de comer. A ver, no me acordaba de eso. A la madre, creo que le dio un bracito, ¿no? ¿Qué pib? Le dio un brazo de comer. Saquéalos, dice Master Morgan. Pero se va a emperrar Master Morgan. Qué cajeto. Qué cajeto, banda. Rompe la cadena, dice Kurotsuki. ¡No! Creo que sí se puede. De hecho, la puedes matar y se emperra también. Qué feo, ¿no? Imagínate tener a un familiar así. Que no lo quieras dejar ir. A ver, dejen vuelvo a poner el mapa. Arriba de la T. Estamos justo ahí, pero no aparece. Yo, no sé si sea un poquito más adelante. Porque miren, no me aparece el caballo, entonces me voy a tener que largar. Porque aquí no creo, en estas zonas. Aquí es donde acaba el juego, de hecho, ¿eh? El Red Dead 1 aquí acaba. Ah, ya. No lo puedo encontrar todavía. Se activa cuando ya encontraste otro, dice la mavisca. Verdes, entonces no se puede este. Hay otros caballos que sí se pueden. En ese cañón debería salir. Pero es que ahí dice que tienes que encontrar otro. Entonces vámonos a la misión ya, banda. No se pudo. Déjenme ver en qué zona está. Qué sad, man. Qué sad. Un tal pinche modo lento. Pues yo lo quería poner, pero no sé por qué. La nueva configuración de YouTube no la entiendo muy bien. No la he podido activar. Pero les juro que el otro directo ya lo hay. Busca guerra. Está en el rancho de Bonnie. Dice Yasen Dark. Va, me lanzo ahorita al rancho de la Bonnie. De Bonnie McFarlane. Me parece que este río es impasable, ¿no? O sea, es como imposible pasarlo. No hay nada del otro lado, según me acuerdo. Qué bien, Yeshua, dispárale al piso. Así se espantan los zombies, les da mucho miedo. No me acordaba de este, ven. The damn Sasquatch, the filthy thing was gonna eat my dog when this girl hollered out, and I shot the thing right through the heart. Bam! It's a bit. You feeling all right, mister? I've seen a lot of strange things recently, but no Sasquatch running around here, nor no place else. Either del Bigfoot esta misión. There's Sasquatches every place, cowboy. Squatch. They're nastier than your mother-in-law with a bad case of that virus. Down in Manzanita Post, they ate a little girl. Are you serious? Do I look like I'm joking? The hills are infested with them. Kill them! Kill the bastards before they kill all of us! Kill them! Kill them! Oigan, eso no será una... ¿No habrán querido hacer una referencia a eso? Lo del niño. Y se ven disparándole al aire. O sea, no será una referencia porque dicen se comió un niño en Manzanita Post. Y ven que en Manzanita Post, mata 6 Bigfoot en tal tris. A la mouse, entonces existen. No me acordaba, la neta, de esta misión. ¿Cómo ven? ¿Hacemos la del Bigfoot? Fíjense eso, ¿no? En inglés le dicen Sasquatch. Squatch, ¿no? Pues claro que existen, dice Tevor Channel. Simón, ¿a poco luzco como alguien que bromaría? Se comieron un peyote dorado. Qué curioso que Rockstar después implementara eso. Vamos a matar a los Sasquatch, pues. Yo no sé, dice Isalos.
Leonardo, saludos, men. ¿Y me atacan? No me acuerdo si me atacan. El Sasquatch. Creo que ahí está, ¿no? ¡Ah, la madre! Miren, ahí va, Chewbacca. Pobres men, lo peor es que ni te atacan. ¡Ah, la madre! Está bien chulo, vean esto. Lo peor es que son bien pacíficos. Lo voy a rematar al perro, no vaya a ser que se pare. Lo que me da risa es que en Red Dead 2 metieron una referencia muy, muy... Bueno, no una referencia. Metieron al pie grande, pues muy leve, ¿no? En la cueva. Este perro caballo ni me pela, me choca. Ah, lo puedo saquear. A ver, déjenme ver. No, mataste un Wookiee, dice el loco Alan. Sí se parece, ¿eh? O sea, sí parece un Wookiee. Asesino de Wookiees, dice mon. Richard Hernández, bienvenido, men. A ver qué me da el Chewbacca. Dientes de Bigfoot, ¿por qué nada más le quita dos? Ojos de Bigfoot, ¿por qué nada más le quita...? Ah, no, eso sí está bien. Dos ojos de Bigfoot. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Te los voy a arrancar. Me los voy a comer con huevo. Y ese no tenía familia, pues vamos a matar a su familia, men. Para que nadie sufra, pues mato a todos. Así ya soy buena persona porque ya nadie sufrió. Porque todos se murieron. Yo creo que soy un hombre bondadoso. Aquí debería andar el otro Sasquatch. Es el Gigantopithecus de Ark. Se parece, ¿eh? Los Chewbaccas. ¿Dónde andará este perro? Me da un buen de risa la foto toda borrosa que hay de Bigfoot, ¿no? Se supone que es la real. Y aquí, ¿saben qué es otra cosa que extraño del Red Dead 2 ahora jugando este? Que no tienes modo de rastreo. Aquí hay unos zombies. Y no son bienvenidos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡A la madre! Ese me volteó a ver a su compa todo muerto. ¡Ay, qué bien, Marston! ¿Dónde estará el viejo? ¡Qué peligro! ¡Ay, ya! Más mexicanos, dice Isaac. Yoshiel, bienvenida. Qué gusto verte, aunque me insultes. Ah, no es cierto, no me insulto. Don Comedia me dijo. Ya lo vi, miren, ahí va el perro. A ver si lo amarro al men. ¿Sí lo podremos amarrar? Ahí, ustedes querían si vieran al Bigfoot, así que un día fuiste al bosque con tu novia a tener relación. Digo, fuiste a pasear al bosque y te encontraste ese men. Creo que se meten en los arbustos, según me acuerdo, ¿no? ¡Oh! Hay un... ¿Qué es eso? ¿Es un jabalí, no? ¿Los jabalíes no te atacan? Creo que no se puede amarrar el men, ¿eh? No, no se puede amarrar el perro. Lo llamaría Yeshua, dice Fernando. Diría, ay, me encontré al Yeshua Reba, ¿no? De qué buena puntería tengo, ¿eh? ¡Oh, su madre me espantó! ¡Ay, Dios mío! No manches, me salió de la nada. No era un jabalí, era un oso. ¡A la madre! Ve a la cabaña de Evelyn Miller, dice Marcos Sosa. Oye, sí es cierto, pues está por aquí. Oso madre, era su compa, banda, era su compa. Gracias a la mavisca, ya me pasó todas las ubicaciones de la mavisca. Ay, perro, me espantó otra. No más es que salen de la nada estos mens. Uno piensa que está solo y de repente pum, un chorro. Cámara, agárrala, men. Bueno, ese men no se puede saquear. Fue la venganza, dice Manuel Cortés. La venganza del Bigfoot lo vengó su compa el oso. Ya no traigo balas. ¿Qué pex de la mavisca? Te traicionó gacho el subconsciente, ¿eh? Ve lo que escribiste, men. Now, please, just stay dead.
Déjenme ver si este men trae balas. No, man, no trae balas, creo. Se llama John Marston, men. Taquitos de Bigfoot. Ese men con una pata alimentas a una familia, ¿no? En su casa un hitman matarratas en el juego, dice Juan Candelaria. Soy el matarratas. Ya cargué mis pistolas, ¿eh? No te preocupes de la babisca. Ah, miren, ahí va ese perro. Ah, creo que le volé la nuca. Ah, no, lo maté. Toma, perro. Pobre Bigfoot. Lo peor es que ni me atacan. Es que los maté como animales porque esos son, banda. A ver, vamos por el último Bigfoot, el último de su especie. ¿Acaso eres una luna para andar matando Wookiees? Dice. Buena referencia. Creo que este es el último, ¿no? ¿Acaso eres Cernipal para andar matando Wookiees? Cernpidal, creo que es la luna. Ahí del ataque Marston a los Wookiees. Prepárense para el momento sad. Para el momento sad del juego. A la madre, corre bien rápido el caballo, pero se cansa en friega. Sigue lo triste, dice Paulina. ¿Sí lo has jugado, Paulina? Está perro, ¿no? O sea, qué chido que metieran todo este pex, porque según lo que decían muchos, es que como que fueron referencias a San Andrés, ¿no? De que la gente buscaba el Bigfoot, pues de aquí te pusieron 5. Eso decía la raza. Y pues ya ven que en GTA V también se siguieron. Prepárense para chillar un rato. Tulio Sad, dice también el Fanatic. Te va a matar Han Solo, dice Mario Zack. Se va a poner Sad. De hecho, ahorita aparece el halcón milenario con Chewbacca. Eso, por eso le digo que se pone sad. Ignacio Becker, saludos, Ignacio, bienvenido. Creo que el men está acá abajo. Creo que el men está acá. De hecho, la primera vez que jugué esto me tardó un chorro en buscarlo. Según yo, está por aquí ese men. Está junto al río. Verdes, creo que no, ¿eh? Oh, creo que tengo que buscarlo primero entonces. Yo me acordaba que estaba por aquí, de esta zona ni me acordaba, banda. Ya está fuera del mapa esto. Papá Calixto, no te rindas, men, saludos. Según yo estaba por aquí. No lo veo, vamos a subir entonces. Vámonos. Kingsman, saludos. Aquí acaba el juego, Esta es la base donde Dutch se esconde al final. Este es el mapa donde... ¡Ay, la madre! Casi me caigo. Aquí es donde el Dutch Vander se esconde sus últimos días. Hasta que dice, nuestro tiempo ya pasó, John. Y se avienta. Ahí va el perro. ¡Oh, la madre! ¡Ya! Falta uno, ya me acordé. El otro está abajo. Pobres Bigfoot, banda. Los casé a todos. Nada más me dio un diente este pedo. Se los tumbé de un escopetazo, yo creo. Va a tener que hacerse el autodelicioso, dice Bird. Nada más queda ese men. Este sí es el SAT, dice Marston Morgan. Sí, ahora sí, perdónenme. Faltaba uno para el momento SAT. Para Wookie SAT. Voy a tener que dar toda la vuelta porque si no me voy a partir mi jefecita. A la madre, se estrelló con la pared y no le pasó nada. Ay, mi ojito, dice Kingsman. Vamos por el último de su especie. Ahora sí, banda, creo que ahora sí debe estar por aquí. El patas anchas. ¿Dónde está el patas anchas? Perdóname, carnal. Un caballo zombie, ¿vieron? Ahí viene el SAD, ahora sí, faltaban dos.
Ah, no, banda, faltaban 300. Ah, la madre, perdón por estar leyendo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué perro, lobo? Yo no estoy matando a tus compas, men. ¡No! ¡No, macho, no le doy! ¡A la madre! Activa el Dead Eye, perro. Ni pex. Ahí está, banda, ahí está. Espérenme tantito. Ya, banda. Uff. Anda otro lobo, anda otro lobo. Lo oí. Perdón, es que estaba contestando un mensaje. Oí otro lobo. ¿Esto también qué te da? Carne podrida. ¡Ay, la madre! ¡No! Dientes de lobo zombie. Garras de lobo zombie. No hay animales normales, según yo, en el juego, ¿verdad? O sea, no es como que haya sobrevivientes de animales. Y aún con los lobos zombies no olvidan, dicen. No se les olvida a los perros. Ya ven, les dije que había otro, banda. Lo oí de lejos. Ahí está el Sasquatch, ¿no? Ah, no, es un mexicano. Me encontré un mexicano. El otro men anda por acá. No más, ya está bien grande el mapa hacia acá. Ah, la madre, hay otro lobo ahí. ¡Ay, menso! ¡Uy! ¡Uy, carajo! ¡Vean esto! ¡Y nada más traigo un hacha! ¡Que... ¡Ah! ¿Neta? ¡No manches! ¡Oh, oh! ¿Dónde está mi perro? ¡No manches! ¡Me voy a morir! ¡Ya valí caca, banda! ¡Perro, caballo, súbete! ¡No manches! No me acordaba que te salían las manadas de zombies. Qué chido. De eso sí no tenía ni idea. ¿Ya me dejó de seguir el lobo? No manches, no traigo ni una bala. De nada. Uy, no, ese men sí mata al caballo de un garrazo. Quítate, perro. No más. Quiero llegar a la misión. Déjame en paz, perro inmundo. Luego dicen, ¿por qué los odias, Yeshua? ¿Por qué los odias? Dejen, llego a la misión ya valiendo caca. Me voy así. ¿Con qué le voy a...? No, más saben qué es lo peor. Ahorita van a ver qué va a pasar. Ahora sí, momento sad. Shoot me, human. Shoot me. Oh, I will, you foul creature of the night. Lo haría si tuviera balas, men. What's that? Keep you from eating more babies? All the traits are you talking about, human? You eat babies. You have to survive. Everyone knows that. Ain't your fault. We eat berries and mushrooms, you fool. But we did. Now none of us are left. Some maniac's been murdering us. I'm the last of my kind. We've lived in these hills 1,000 years. You eat babies. If you say so, human. My family is gone. My kind is gone. Shoot me. I can't take it anymore. Make it stop. Chale, carnal, ¿qué crees? No tengo bala, te voy a matar de un hachazo, men. Lo voy a matar porque en mi partida normal no lo maté, lo dejé ahí. Y creo que es peor dejarlo vivo, ¿no? ¡Oh, no, madre! ¡Uy! ¡Esto no debería haber pasado! ¡Qué manera tan fea de matarlo! Y aparte no lo maté. Le di en un punto del cráneo que no. Es
que aparte me espantó, porque aparte se le quedó el hacha en el cráneo y se tardó como 2 segundos en pararse. Sí, me paniqué porque pensé que se había muerto al primer hachazo. Lo tenía que matar. Eso fue un screamer, banda. Alguien saque el clip, banda. Sí, me paniqué porque yo ya lo hacía muerto al men. A ver, creo que podemos ir por el caballo aprovechando. No, ma. Estuvo bien cajeto. Digo, cajeto y triste, sí, cajeto y triste. A ver, abajo de McFarland's Ranch está un caballo. Se supone que aquí. Justamente abajo de la R. Aquí. Irre. No, ahora tengo que conseguir balas. Ese es el gran problema de esta situación. Ay, no, señora, ¿cómo cree? Verde, señora, ¿qué cree? Que no traigo balas. Se la van a comer. Los voy a... No, pues ya valió, señora. Ahí nos guachamos después. O a ver, déjenme ver si le puedo ayudar. Hay un cadáver aquí. Ahí voy. Pírenme. Ah, qué bien. No agarré el cadáver. A ver, vamos a intentar salvar a la doña esta. No sé si le pegué a la señora. Ah, no. Vas hacia la zombie, señora tonta. Pérese. Ay, no. A fuerza, sí la pude salvar. No, man, ni una bala. ¡Ah, la Mauser! ¡Corra, señora! ¡Hay un oso! ¿Se la comerá el oso allá? Ahí viene el oso. No, ya mejor me voy. No quiero averiguarlo. Traigo 7 balas nomás. ¡Verdes! Dice mi mamá que es tu karma, dice ZX Kenesar. Por matar al pobre Bigfoot. Vamos, tenemos que aceptar que la mejor opción, después de todos nuestros errores, era ya matarlo. Ese mendijo. Se iba a quedar solo en el mundo, imagínense. Pobrecito. Digo, no fue un acto de piedad porque yo maté a todos, pero... Qué cajeto. Miren los caballos zombies, todos flacos. Como yo, Simón, así flaco, como yo. Ay, no manches, me voy a caer, reja. Yo en modo turba enfurecida, dice Corotuki. Ay, perro, CBB Ramstein, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias por jugarlo. Trae buenos recuerdos de cuando me sacaron 4 premolares. Me lo regaló mi mamá. No había jugado nunca Red Dead Redemption, dice CBB Ramstein. Fíjate qué curioso. Como que varios tuvimos la misma historia, ¿no? De que empezamos por Undead Nightmare en vez de empezar por la historia principal. Cosa curiosa porque pues no entiendes nada, ¿no? De quién es Uncle, quién es Abigail. Pero Simón, yo también empecé por este juego antes de que por... ¡Oh, la madre! Hay una turba ahí otra vez. Hablando de turbas. Más turbas enfurecidas. Más turbas de zombies, banda. Más turbas correteando. Más turbas corriendo. No es cierto, ya basta. ¿Qué pez? ¿Por qué se me framea aquí? Siento que es el cable HDMI, ¿saben? Le voy a poner uno chido porque le puse uno de que me encontré ahí. Y tengo un montón de cables HDMI guardados de los que vienen con las consolas. Que ni los uso y uso los feos. Así es, Yeshua no usa sus cables chidos. Bueno, sí uso el de la capturadora porque pues ese sí es importante, ¿no? ¡Ah, la madre, otro oso! Apestoso. Ya me puso sad el Bigfoot y 5 gritos. No, men, solo piensan que ya está con el dios de los Bigfoot corriendo en los campos de Dios. Comiendo bebés en el cielo. A ver, aparte bien sad porque el mente dice, idiota, comemos bayas y setas. Si es como de verdes, es vegetariano. Lo peor es que podría ser posible, ¿no? Tiene dientes cuadrados. No son para comer carne. Reviviendo los clásicos series del Yeshua en Red Dead, dice Alex Mugetsu. Ya hubo varios ahí, o sea, en ese pedacito hubo varios. Eso fue lo más cajeto del asunto. Vámonos por el otro.
Sí, banda, no sé por qué. ¿Ahora qué dice? ¿A qué hora te paraste? Dice Penélope. Pues me paro temprano. No puedo parar tarde por el Junior. Porque, bueno, Cass es la que se encarga el Junior en las mañanas. De darle de desayunar. Ella hace el desayuno y todo. Pero pues yo sí siento gacho como quedarme acostado, ¿no? Entonces, me intento parar lo antes posible. Pero siempre me paro como a las 9:30. Mañana Dark Souls dice... Ay, ¿cuál Dark Whip? Dice que ya tiene un chorro que no lo juego. Mañana toca Dark Souls, va. Mañana se arma Dark Souls. Y yo creo que el lunes, los Sims. El martes el Mario Odiseas. Dice Tefor Channel, ¿te gustan las películas del viejo oeste? Fíjate que no pude ver tantas. No, en mi época no me agradaba el viejo oeste. O sea, cuando yo era morro y así, no me llamaba la atención. Fue hasta esta época de Red Dead donde me empecé a interesar por el mundo de los vaqueros. De hecho, me daba mucha risa porque yo y otro amigo lo jugamos al mismo tiempo. Y ese men también se obsesionó bien gacho con los vaqueros. Y me acuerdo que ese men traía dos cadenas en el pantalón para que sonaran como espuelas. Y me daba mucha risa porque yo lo empecé a hacer también. O sea, las dos cadenas no era que porque somos metaleros, ¿no? Era para simular... ¡Ah, la madre! ¡Vean esto! ¡Ay, hay uno vivo! Bien, Yeshua, desperdicia tus... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Estaban descansando! ¡Pensé que estaban muertos! Estaban tomando el sol. Dijeron, como que hace frío, ¿no? Simón, vamos a echarnos un solecito. Ahorita hablo con el superviviente. Ahorita. Todavía no. Quiero ver si me aparece el caballo. Estaban durmiendo, estaban tomando el sol. De Rango, dice... No vi quién fue. Sí, el Rango sí me lo han comentado. También este men, el que les cuento, mi amigo. Ese men sí vio las películas de este señor. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. De uno de los más famosos en ese cine. ¿Se puede pasar por aquí, banda? John Marston, no, nada. Que se me hace que no, ¿verdad? Pensé que ya había llegado, por eso me fui por aquí. No, me voy por el camino, yo creo. Clint Eastwood, gracias Eduardo Maldonado. De Clint Eastwood, ese men sí vio películas de él. En esa época, precisamente. Cuando... Ah, pues a ver, déjenles ayudo, porque estos men luego traen cajas, ¿no? Necesito munición. Pero maten los men. Déjenlos ayudo a ver si consigo munición. No hay cajas de munición aquí. ¿Te las dan hasta el final? Yo no veo zombies, ¿eh? Yo nada más oigo que disparan a los onzo. Ya no vas a transmitir en la tarde, dice Richard. Es que me he estado esmerando en hacer limpiar el cuarto y hacer videos. Ahorita no he subido tanto porque me frené por el cuarto, pero ya viene esta semana videos. Ya vine esta semana. ¡Ay, la madre! Tengo uno atrás. ¡A la madre! Cuando no, sí les doy. Yo me decía, sí, ya estoy en llamas. Ya déjenlo. ¡Ah, miren a la racha! ¡A la madre! Cuatro en el racha. ¡Ah, ya la regué! Ni pez, hachazos. Mala idea. Me están matando. Ya no tengo balas otra vez. Vale, caca, no me acordaba que era tan escasa la munición en este juego. Cuando quieras, Marston, cuando quieras. Qué pez, se tardó un chorro. Órale, señora. La teletransporté para matarla. Está transmitiendo desde Play 3, Simón. Estoy directamente desde el Play 3. ¿Cómo se teletransportan para que les pegues? Ah, perro, sigues vivo. El hachas. Soy el hachas. De ahora en adelante quiero que me digan el hachas. No voy para acá. Ahorita les gustaría que juegue el Goon. Israel, ¿qué vas si matas Wookiees inocentes, matas supervivientes?
Y así andamos en esas, ¿no? Te metas sentadito aquí. ¿Qué? ¡Oh! Le pegué al aire y se murió. Pegándole al aire también los matas, dato extra. ¿Quieren que juegue el Gun también? No sé cuántos directos nos vaya a durar este Red Dead, entonces disfrútenlo. Porque según yo no es tan largo. Según yo, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que, bueno, es que también jugaba 12 horas al día, ¿no? Pero según yo no es tan largo. Y es que el... ¿cómo se llama? El Gun también me gustaría recordarlo, porque es un juego que tiene años que no juego. Son como tres directos, dicen. Yo creo que depende cuánto duren, porque por ejemplo, vean ahorita ya cuánto nos tardamos nada más en misiones secundarias. Pero quería que vieran al Bigfoot. ¡Ay, no manches! Nada más me dio 9 balas. Bueno, hay otro cofre acá. El Nachas, dice Alex Vega. No, me entendiste mal, perro. El Doom. Como ayer dije, ya en la madrugada que estaba bien jetón, ¿no? ¿Conocen el Doom? bueno, ya me dieron más de precisión. Pero ni tengo de ese, creo que es el de tirador, ¿no? Ah, ya traigo. Bueno, traigo bastante de 6, 7 de revólver. Dejen cargo las armas. ¿Saben? Yo creo que este juego sí. O sea, en su momento creo que fue una de las mejores recreaciones que hubo del viejo este. Yo creo que no teníamos nada parecido. ¿Saben en qué otra época me obsesioné un poco con los vaqueros? Cuando jugué Lucky Luke. Era de unas historietas, ¿no? Lucky Luke, el suertudo Luke. Era de unas historietas muy viejas, como de los 60, 50, tal vez, hasta antes. Y tenía un juego de Play 1. Y ese también tuvo juegos de Super Nintendo. Y era de un vaquero también. Pero sí era muy caricaturesco, era muy de caricatura. Pero de hecho en Red Dead 2 hay una referencia. Hay una referencia a un personaje de Lucky Luke. La mamá Watson se llama. La señora esa que te da. Que le puedes robar. Se parece mucho al villano. A los villanos de Lucky Luke. Estefanía Rincón, bienvenida. Ingeniera Estefanía Rincón, perdón. Estaba perrón el Lucky Luke. Limpia las armas. Eso es algo que en este juego Chubby no se hace. Aquí vale caca si tu arma está limpia o no. Mira una fogata ahí. En medio de la nada. El libro vaquero, dice Dava Genome. No salí ahí. Vámonos por acá. Guerra y peste son los mejores. El unicornio es bien inútil como tú. Gracias, Marston Morgan, por la información. No es cierto, Marston Morgan, porque el unicornio deja un arco iris. Y le da magia a la vida. No como tú. Que nada más pintas gris mi panorama. Después de matar zombies, lávate las manos. Leería tu nombre, pero no entiendo. Algo dice Gotir, creo. Gotir. Vamos a ver. Por aquí debería andar ese men. Pues yo veo puros zombies. O como les dicen en el juego, mexicanos. Yo soy mexicano, no se ofendan. Por aquí debería de andar, ¿no? Un jabalí. Jabalí legendario. No se ve el perro. Según yo, sí, dejen, compruebo el mapa. Son bien guapos, dice el Orrego. Son bien guapos. ¿Qué pez? No me aparece este men tampoco. Es que no sé si varios se actualicen, o sea, que se tengan que ir poniendo conforme avanzas el juego, pero creo que no. Nada más el caballo de la muerte, ¿no? Es el que sí hasta el final. ¿Estamos bien? Abajo de McFarland Ranch. Exactamente aquí, más o menos. Sepa la bola. Me acuerdo cuando decían así. Disculpen la palabra, pero estoy muy enojadote. Aquí, banda. ¿Qué se me hace que es aleatorio el pe... ¡Hay una cabra! ¿La cabra será zombie también? Alguien dijo nalgas y salió. Hachas, men, hachas. A la madre, aquí hay un campamento. ¿Saben qué es lo chido? Que aquí el caballo no se te espanta, creo. No manches, se están metiendo por atrás, perros. Nada más gastando mis balas en estos mens. Ojalá me paguen con balas.
No manches, ya no tengo balas otra vez. Los caballos salen en diferentes horas. Vale, ¿qué eso? No me acordaba de eso, men. Sashe Medellín, saludos. No me acuerdo, es terrible, ¿qué voy a hacer? Mejor me bajo a darles de hachazos, la neta. ¿Dónde está mi hacha? Como macho. ¡Ay! ¿Se acuerdan lo que dijeron de si ya mataste Bigfoot, matas a supervivientes? Pues no sabía que el hacha le podía pegar a ellos también. Bueno, al menos ya no van a tener que sobrevivir en este apocalipsis. Ya no se tienen que preocupar por nada. No sabía que les podía dar a ellos. Perdón, carnal, no fue mi intención. Yo venía en buen pex. Bueno, algo bueno salió de esto. Tengo balas, y muchas. Bueno, algo tenía que pasar, ¿no? Bueno, tengo muchas balas del revólver. De las otras tengo bien poquitas. Cámara, ya vi que el hacha es un arma poderosa. Nunca la había usado. Saludos ahí arriba, saludos. Más de revólver. Bueno, valió la pena, la neta. Ah, perro caballo, ¿por qué? ¿Por qué te vas, desgraciado? Entonces salen a diferentes horas, dice Sashe. Vamos con el loquito de Seth. En Red Dead hay otro misterio grandote de objetos que no sabes para qué sirven. ¿A poco ese es un perro oso? Ah, no, es un toro, miren. A la madre, tiene toda la columna para afuera. En la casa de Seth, en el Red Dead 2, encuentras la estatua de la fertilidad masculina, ¿no? Y en el burdel que está por New Hanover, encuentras la estatua de la fertilidad masculina. Hasta la fecha no saben para qué sirven. No sé si haya más. Creo que son las únicas dos, ¿no? Vamos con Seth y ya, banda. El caballo escapa de ti porque eres un homicida, dice Kurotsuki. Si quieres ver una película de western buena, te recomiendo Django Unchained. Aparte de que es la mejor película de Quentin Tarantino. Y hey, el que diga lo contrario, dice Leonardo. La voy a ver, men, la voy a ver ahorita en esta cuarentena, me la he hecho. Hemos estado viendo Padres de Familia y un capítulo donde Lois se vuelve obsesiva con limpiar la casa, ¿no lo han visto? Porque es que me da un chorro de risa. Porque sale Buzz y Woody. Ah, ya no me acordaba de este perro que tiene su amigo zombie, a ver, hombre. Seth, you okay? What's going on? Oh, hey there, John. Fancy a game of cards? Not right this minute. You remember Moses, John? He's a darn sight more loyal now than he was before. Come here, boy. Su carnal. Come on. Cuando tienes un compa reggaetonero. Oh. Oh. What are you doing? We were boyhood friends, John. Éramos amigos de chavos. Moses is having a tough time right now. Ain't you, pal? What's going on? We're playing cards. Relax, sit down. I mean, with the undead walking the face of the earth, you crazy dumb bastard. That ain't nothing. Ain't nothing? I seen husbands eating wives. Mothers eating sons. Graves popping open and the undead rising up. It sure as shit is something. Oh, boo-hoo. Big tough John Marston is scared of a little undead creature walking around. Moses wouldn't hurt a fly, would you, darling? El Moses. Besides, this ain't nothing new. Folks in Blackwater blaming it on that glass eye you found. Folks! Damn them folks, John Marston! Damn them! And damn you! Get him! Get him, Moses! Get him! After all I've done for you, Seth, and I thought loyalty was important to you. Por ejemplo, todo esto yo no entendía quiénes eran estos men cuando recién lo jugué. Go. Yeah. Get me, Moses. Looks like your dog's lost his bite, Seth. Now what the hell's going on? The dead and a virulent plague is
turning people into flesh eating crazies. What the hell you think's going on, genius? But why? But why? 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 Why not? Why not? Why not? Why the hell not? Because it ain't natural. Who made you Mother Nature and Mother Superior all at the same time? Who made you, John Marston? Same as made me, same as made Moses. Is there a cure? These things tend to fade away. Now, if you want to get rid of it, you should go clear the graveyards. Either that, or stop worrying and become one of them. Now, if you excuse us, we got good times to remember. Happy times. Okay. See you soon then, Seth. Come on, Moses. It's your deal. Diamonds are trumps. ¿Qué pez con ese Venom con su amigo todo zombificado? Te mandé un mensaje de los horarios, dice la marisca. Gracias, men, muchas gracias. Ah, ya lo vi. Gracias a la mavisca. El lunes sería perfecto para transmitir Jurassic World, porque no creo que transmitas Gear 2, dice Víctor. Manchen, el Jurassic World. Ya no me acordaba. No lo hemos acabado. ¿Tiene final? A ver, ese men dijo que limpiar los panteones. Verdes, pero primero hay que conseguir una armería. Vámonos así. ¿No? Dijiste que ibas a jugar hasta las 11. Pues nada más esta misión y ya nos vamos. Si ya me están corriendo, ya nos vamos. Gracias, gracias. Me acaban de romper el estima. El autoestima, digo. El estigma. No era zombie, estaba crudo, dice Mariana Bowie. Le entró duro al Four Loco. ¿Cómo ya pasó de moda eso del Four Loco, no? Les voy a ser sinceros. Les voy a ser muy sincero. Yo sí probé el Four Loco. Pero no... O sea, no fue como uno completo, sino que nada más me dieron un traguito. Y verdes, que se me sube. Es que no manches, yo nada más O sea, yo casi huelo el... Huelo la cerveza y ya me puse borracho. Se me sube bien rápido todo eso. Pero el Four Loco sabía chido. Pero o sea, esa no es la historia. O sea, me dieron un traguito de Four Loco y se me subió bien ojete. Y, o sea, no estaba mal, pero sí estaba como hablando de más ya, ¿no? Y me acuerdo que ese día, o sea, fue con Lemuria aparte. Ese día estaba grabando las maquetas para el disco de Lemuria. Y pues yo me sentía bien aguado, o sea, mis dedos que hasta se movían bien rápido. Y ya, pero se me bajó rápido, como en media hora, ¿no? Pero ya pasó y le dije, no manches, sí pega el Four Loco. Y luego que me voy enterando que traía vodka, que traía no sé qué otra cosa. Y dije, ah, no manches, pues con razón se me subió bien ojete, no era puro Four Loco. Y es que aparte me lo dio a probar el otro men de mi banda que no toma nada. Y ese men dijo, sabe bueno. Porque es que su familia de él tiene un bar. O sea, todo se juntó y fuimos a comer al bar porque también dan comida. Pero pues el men me dijo, prueba un chorrito, que te den un chorrito y ya lo dejas ahí. Nada más para que veas que está bueno. Y ya lo probé y dije, pues está bueno, men, sí sabe bueno. Pero pues no es algo que tomaría, ¿no? Y, pero verde, traía un chorro de cosas y yo como de, no más, me pude haber muerto. A la madre, quítese, mexicano. Ay, 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 ay. Oigan, aquí son un chorro, ¿ya vieron cuántos puntos hay arriba? Doleada. Vámonos. Ahí no les dicen que se van a dar a conocer. No, porque ese es de su familia. Borracho y ratero. Oh, que la canción. A la madre, quítense. Perros, zombies. Ahora sí son. No manches, ¿por qué se da la vuelta el Marston? Adel, no falles ni uno, men. Ah, vale, que eso se le dispararon y lo movieron. Me choca que luego los NPC les disparan y ya te los mueven del punto. Mi abuelo me dio a probar vinos cuando tenía 2 años. Fueron gotas, pero terminé en el hospital, dice de andar. Pues no manches, ¿cómo creen?
Lo peor es que antes estaba la creencia bien de que para que los niños, los dientes, ¿no? Que para que no les diera comezón los dientes, les daban tequila. A la madre. Obviamente gotas, ¿no? Tiene que ser gotitas, pero... Pero ya existe ahorita el Nenedén. Así empiezan, dice Víctor. Ya quisieras, man. No sé por qué la gente que toma a fuerzas quiere que toda la demás gente tome. ¿No les ha pasado? Mira, güey, me estoy destruyendo. Tú también hazlo. Yo nada más me destruyo con Coca-Cola. Manche, este pueblo sí está infestado, ¿eh? Y eso que es un rancho, o sea, ni siquiera es la ciudad. A la madre, ahí están otra vez. ¿Ah, vieron? Ando bien filoso. El filoso. Ignacio Becker, ya te... Saludos, Ignacio, no te había visto otra vez. Ay, 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 ay. No, a la coca no le echen nada. La coca es deliciosa sola. Qué perro, también le di en los dos hombros. ¡Oh! Le di en los dos hombros al perro, menos en la cabeza. Aquí la canción. Voy a sacar el hacha, banda. Es momento de sacar la poderosa. Voy a sacar la peligrosa. Ah, no puedo tampoco con estas, son demasiados. Ah, no manches, me choca cuando se caen porque es más difícil darles, no sé por qué. Ya, no manches, ya me acabé las balas del revólver y según yo traigo un montón. Espero que aquí me den balas estos perros, ¿eh? Órale, mugre señora. O sea, que ya de perdida me den balas, ¿no? Mata al perro, cuenta como zombie, dice Jesús. ¿Cómo le enfocan la entrepierna a John Marston cada que hace eso? Y se queda trabado el men. Se queda ahí trabadón. Si quemas uno, los demás igual se quemarán, dice ZX Kenesar. Con la antorcha, ¿verdad? Miren, ya hasta salió el sol. En la versión de Play 3 no se buguean los zombies. Es que en el Xbox sí. Qué triste que diga... Que no digas majaderías, dice Slowey. ¿Por qué triste que no diga majaderías? ¿A poco en el Xbox sí se buguean? Bueno, no, lo veo raro. Ah, no es cierto. Claro que sí, a la coca se le pone hielo y más coca, dice J. Gerardo. Buen punto, J. Gerardo. Ay, qué rico. Pues aquí lo guardamos, yo creo, ¿no? Nos quedamos aquí, ya estamos cerca de las misiones. Ah, pues no manches, te dan bien poquitas balas. Y lo peor es que aquí no es como en el Red Dead 2, que puedes buscar en todos lados. O sea, nada más puedes buscar en los cofres y ya. Nada de andar saqueando a las cenas, nada de otro mundo. Entonces eso es lo gacho de este. La neta, se rifaron en el Red Dead por toda la exploración que hay. ¿Cómo que ya? Dice Paulina Elizabeth. Sí, ya dormir, ¿no? Ay, ¿dónde está el cofre aquí? No me meto tan ya. Yo creo que aquí es mi cama, ¿no? Junto al fuego para que me dé calor. Y no, Jesús Ramírez, el perro no cuenta como zombie, creo. Creo que ya fue todo. A ver cuántos me dieron. No, más 10 balas del revólver. ¿Para qué? ¿Para que me disparen la cabeza? Por si fallo. Porque con esto no voy a defender de nadie. 17. No más 0 balas de escopeta, banda. ¿No hay tiendas? No me acuerdo de eso. Pues vamos a grabarlo. Pero creo que no hay tiendas, ¿eh? Aquí hay una misión. Hay una misión con Bonnie McFarlane. Déjenme ver si hay tienda. Vale, caca, no hay gente que venda. Pues despachas de solo, Marston. No hay, dice ya sin dar. Vale, ¿qué eso? ¿Cómo consigues balas en este juego así saqueando muertos? Matando supervivientes. Vamos a dormirnos. Pues ya hasta aquí la dejamos, amigos. Fue un gustazo estar con ustedes el día de hoy. La noche de hoy. Nomás duermo en la celda. Bueno, sería buena idea encerrarte para dormir, ¿no? En un caso así, la neta, sería muy bueno. ¿Cómo quieres que haya tiendas en pleno apocalipsis? Pues tiendas de armas. Imagínate cuánto estaría vendiendo la tienda de armas. Puros stonks. Puro stonk para esa gente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te digo que no hay, pero no haces caso. Dice CGML. Lo voy a volver a guardar para que amanezca, para dejarlo de día. ¡Ay, güey! No, pues por eso decía que le continúo.
Perdón, perdón, no, sí me quedo. Pues sí, ya sé que es temprano, banda, pero va, me aviento. Otra horita, va, otra horita. Miren, sí se encierra para dormir, qué realismo. Muchas gracias, Jesús Tapia, bienvenido. Un gusto verte por acá. Qué elegancia la de Nesa, dice Ángel Castro. La de Nesa. La chica de Nesa. Mau 2001, saludos. Eric Kion, saludos. Celeste QR, saludos. Víctor R, agradecido con el de arriba, dice Rodrigo Cañaveral. Raúl Romero, saludos. Oigan, no amanece, no avanza el tiempo, qué pics. Ah, no, sí es de día, creo. Sí, olvídenlo, sí es de día. Ja, ja, ja. A ver, creo que aquí tengo una misión. Espérenme tantito, dejen contesto un mensaje. Yeshua, ya estoy listo para contar. Sácate que los trucos, dice Sasha Medellín. ¿Sí tenía trucos este juego? Contar tus muertes mañana, avísame si hay más. No canon, dice Angelo Drake. No, 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 no lo he jugado, Angelo. Sasha Medellín. Ángel Castro, un puntito otra vez, ya se va a llenar de puntos este pex. Vamos con Bonnie, ¿no? Está aquí junto. Orgullo paternal. Vamos con Bonnie, lo tenemos aquí pegada. Ángel Castro, saludos, men. Y por ahí donó otra persona, Moisés Vides. Red Dead los jugué por el recuerdo de mi abuelo, dice Moisés Vides. ¿Neta? Fíjate que hasta eso, mis abuelos nunca fueron como muy de... Bueno, mi abuelo era talabardero, que son los que marcan las pieles, ¿no? Él sabía hacer eso. Sabían oficios, ¿no? Eso era lo chido de los abuelos. ¿Podría ir peor la semana? Nice to see you too, Miss McFarland. Oh, I thought you'd be dead. I heard things were bad in West Elizabeth. Sure. But it'll take more than an apocalypse to take me down. What are you? A demon or a cockroach? Both, I fear. How's your father? Fine and dandy. He should be coming out of that barn any moment now. Daddy! What's he doing in the barn? Daddy, John's here! Mr. Marston, you remember? That idiot bounty hunter. What was he doing in the barn? Just rounding up the undead and keeping them safe so the rest of us can go about our business. He's a real man. He's probably playing around with them. Daddy, stop teasing me! Hurrah! Now come on now! Hurrah! How long's he been in there? Not long. Only since yesterday. Yesterday? I better go have a look. ¿Desde cuándo está en el bar? Desde ayer. You are kind. Call out to me if you find anything. I will do. Omar Solís, el huevo que no vi. ¿Vieron lo que posté en Instagram hace ratito? El hecho, para los que no sepan qué pez con el huevo que no vi, Huevo Cartoon en México sacó unas estampitas. Y venían de Star Wars. Jesús Tapia, así está sad el asunto, ¿no? Su jefe dice, me da risa de velo a buscar. ¿Hace cuánto se fue? Desde ayer. No, pues ese men ya está bien carcoso, ya todo podrido. Carcoso se refiere a carcas, cadáver seco. Es un término que yo inventé. No me jodas, que hay que entrar otra vez por arriba. No sé si se acuerden cuando transmití Red Dead 1, atropellé a la gente y perdí la misión. Ah, creo que es para acá. Creo que ese es su jefe, ¿no? Ah, nomás se comió. Ah, no. Pensé que se había comido al perro. Espérame, no, no, no voy a gastar balas. Espera, me dejas sacar a tu compa. ¡Pégale, Marston! ¡Pues pégale, men! ¿Por qué no le pega? Ya la aventé. ¡No le pega! ¡No pega el Marston! Ahora no quiere. Todos mancos disparándole a todo. ¡No le doy! ¡Neta, no le doy! Me la mueven los otros perros disparándole. 300 disparos para este...
¿Sabes? Ese perro de Marston es un culebro. Mata a los familiares de todos por el hecho de que son zombies, pero a su familia la amarra. ¡Qué mal pedo!, dice Yellow Drake. Oye, no había pensado en eso. O sea, dice, no, a los demás sí los mato, pero a mi raza la amarro. No, y vas a ver el final. Está bien cajeto porque... Bueno, no, pero, bueno, sí es un mega spoiler, pero... Al final, Abigail y Jack están como si nada. Creo que viene alguien en llamas, ¿no? Ah, no. Véale, que eso sí. ¿Por qué en el rancho McFarlane no tienen una perra entrada bien hecha? Tienes que subirte por aquí siempre. Me voy al granero, me subo a la torre de agua. Y luego brinco hacia la azotea de ahí. Me cuelgo y me meto por la ventana. Manera práctica de entrar al granero. Cámara, banda. En Jurassic World estás en la isla Pena. Solo te falta zona y nublar, dice Víctor. Ya nada, faltan dos entonces. Y de hecho ya las tengo desbloqueadas las otras, ¿no? Yo creo que para finalizar ese juego voy a poner puros carnívoros a ver qué pasa. A la madre, ¿por qué dicen como leones? Ahí está el papá de la Bonnie. No creo que esté bien ese men, de ninguna manera. Ya mejor hagámoslo a la idea. ¿En qué lo estás jugando? Dice el Platanini juega. Estoy en Play 3, estoy directamente en un Play 3. ¿Por qué hay tanto? Me acuerdo de Walking Dead, ¿no? Había un men en Walking Dead que guardaba los... ¡Ah, qué bien, Yeshua! ¡Qué bien con ese tino! ¡Excelente! Había un men que guardaba los zombies en el granero, ¿no? Para cuando todo pasara, decía ese men. Para cuando hubiera cura. ¡Ay, no mal hizo daño! Herschel, dice Víctor. Ándale, Herschel. Pero era otro men. Otis. Otis era el que los metía. Ahí está el papá de Bonnie. Lo vamos a tener que matar, ¿no? Acaba con Drew. Él va a acabar conmigo porque tengo re mal tiro. ¡Uy! Se avienta el perro. No manches, es que no le doy. En el pechito no, Marston. En el pechito no le pasa nada. Ahí está. En la mera tatema. El gobernador, dice Jaser. El gobernador sí mantenía viva a la gente así. Las cabezas, ¿no? En peceras las tenía semen. Apúntele bien. Átalo. ¡Oh, demonios! ¿Qué hubiera pasado si lo ataba? No, pero no. Bueno, ya lo maté. Jesús Tapia, ¿tú qué dices? ¿Me lo hice bien o la cajeteé? Ya está llorando Jesús Tapia. Saludos, Checo Castro. ¿Y si me puedo salir por la puerta o igual tengo que escalar otra vez? Ah, no, sí, me abrieron la puerta. Salvador Millán, saludos. Pues voy con Bonnie a avisarle que su jefe, pues, estiró la pata. Estaba en el granero desde hace un día. Pensé que era un perro y es una silla. Yo ya alucino perros. Igualito al perro. Bonnie McFarlane, your daddy's dead. Falleció. La Bonnie siempre tuvo un crush con John Marston, ¿no? Como que siempre, siempre le tiraba al perro. Well, John, you always do bring sunshine. Siempre me está dando alegrías. I'm sorry about your father. I'd like to say he died doing what he loved. But he never was one for eating folks. Not slathering from the lips and howling at the moon. I guess I'll content myself with saying that he died protecting those he loved. Indeed. Well, take care of yourself, Bonnie. You too, John. Qué feo, ¿no? Lo de Bonnie.
Lo peor es que yo creo que sí hubiera sido mejor pareja que Abigail para Marston. Bonnie era como niña de casa, ¿no? La Abigail ya estaba bien vividota. Munición de repetición, un tamauce, no me dan del revólver. Era una niña bien, dice Mista César. Sabía trabajar. La Abigail sí era medio inútil, ¿no? Porque sí, en Red Dead 2 sí dicen varias cosas que... Ni sabe cocinar Abigail. Ni leer. Digo, no es que Marston sea un dios ahí de la literatura, ¿no? Porque Marston también era bien ignorante. Dice acá que Marston sabía ser el delicioso. Pues sí, pues ahí está su hijo, el Jack. Bueno, también Abigail lo sabía, sí. Abigail huevona, dice Minimex. ¿Has visto Kingdom es de zombies, pero como en Corea medieval, dice Estefanía Rincón? No, ni idea, no sabía. Abigail sabe jugar dominó. Ah, eso sí es una experta, ¿eh? Creo que todo lo que no sabe hacer Abigail, todo está concentrado en jugar dominó. O sea, todas las habilidades que no tiene, las tiene en el triple, en el dominó. Ah, miren, aquí hay más cofres. Al menos Marston intentaba mejorar a Abigail, como que no, dice Joel Carrillo. Buen punto. ¿Quién está chillando? Toda la razón, Joel. Porque como que Marston todavía se intentó superar, ¿no? Marston siempre trajo un pasado que siempre quiso dejar. O sea, como que Marston fue el que se arrepintió de todos sus actos. El que, pues, gracias a Arthur Morgan funcionó. O sea, el sacrificio de Arthur Morgan le sirvió a Marston para dejar todo atrás y rehacer la vida, ¿no? Arthur Morgan siempre lo impulsó a abandonar la banda, aunque ellos lo sentían mal, ¿no? O sea, sentían que era desleal, pero pues tenían razón al final del día. El desleal fue Dutch, ¿no? O si le puedo... Miren, ahora sí le pegué. Hace rato no quería el perro pegarles. ¡Hurra! 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 Kingdom no es en Corea, es en China, dice Pablo. A Pedro Sache, Medellín. Ve a Tips Landing, te van a dar molotovs. Ah, Simón, sí es cierto, tienes razón. Ahorita me lanzo para allá. De hecho, está aquí cerca, está hacia arriba, ¿no? Déjame ver. Está aquí arriba, Tips Landing, ¿no? Es este de aquí. Déjenme, voy para acá. Oigan, hablando de esos países, ¿vieron que el Kim Jong-un, a lo mejor está muerto? El emperador de Corea. Según unos sitios dicen que ya valió caca, o sea que ya está en coma, pero ya es un coma que ya no se salva. No sé si vieron eso. Oriente es oriente, dice Temor Channel. Miren, es que me marca el mapa este men, pero no lo puedo saquear. Ay, no traigo balas en el revólver, vale queso. Es fake, dicen. No creo, muchos sitios lo están posteando ya. No está confirmado, pero... Según si está bien, dice Spineless Card. Que alguien me lo quite de encima. ¿Quién está hablando? ¿Dónde? ¿Quién está? ¿A quién salvo? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi el punto azul. Ya valió caca, lo mataron. Chale, qué pe... Ya lo voy a dejar ahí, nada más estoy gastando balas a lo todo, a lo puro imbécil. Ni lo pude salvar, no había visto el punto azul. Vale, que eso. Según Corea del Sur no es verdad, todo inventado por medios de Estados Unidos, dice Isaí Barranata. ¿Tú crees? ¿Quién sabe, no? De hecho ya está confirmadísimo, dice Incógnitus. No creo que esté confirmadísimo. Llave por guerra, dice Marston Morgan. A ver, déjenme ver los horarios de los caballos. Déjame ver. Lo encontrarás entrar triste a las 2 de la mañana. Chuparrosa.
hambre lo encuentras. Este caballo se encuentra al sur de Chuparrosa. No, pues ese todavía no. Gamtor Reach, alrededores de McFarlane Land, sobre las 8 de la tarde. Hora no determinada. Ese no, todavía no tiene la hora, no tiene hora determinada. Guerra nada más aparece por aparecer. Ahorita pasamos. Ve por el maldito caballo, dice Papá Calixto. Pues es que no aparece, no es que no quiera. Abigail se tiró al Arthur, dice Jexos. Pues según, ¿no? Por lo que cuenta en el diario Arthur, dice que se hubiera quedado con ella cuando tuvo la oportunidad, así como de ¡ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, señores! ¿Qué le pasó al modo lento? Dice B133. Les digo que la nueva configuración de YouTube lo quitó y no lo he vuelto a poner, se me ha olvidado. Ya llegó el men del hacha. Porque no tiene balas. No porque sea muy valiente. El men sin balas. Ahora sí no vayas a matar sobrevivientes, men. Miren nomás. ¡Ah, qué pez! Ese men le di el hachazo y no se murió. Aguas, aguas. Ya llegó su dios. Córrele, men, corre, luego saqueamos. El dios del hacha. Ándale, pero soy Kratos. No puedo saquear estos men. ¿Por qué no se pueden saquear? Abigail se tiró a toda la banda. Pues eso se sospecha. Eso se sospecha. Porque Dutch Vander le dice eso a Marston en este, en el Red Dead 1. Te casaste con la puta de la banda. Así dice, ¿eh? No estoy siendo grosero, así dice ese men. Ahí sí sentí gachito, banda, que Abigail fuera así. ¿Cómo se voltea este men? Jesús Arad, saludos, men. Yo también te quiero, pero no homo, ¿eh? Si no, no, men. Oigan, sí es bien fácil con el hacha, ¿no? Siempre y cuando y no te rodeen. Porque si te empiezan a dar vueltas, no pegas. Verde, ya salieron más. Angelo Drake, deja tú lo de decir. Ese men está muerto. Su hermana se ve bien mal pedo, dice Angelo Drake. Su hermana es la de... Es la hermana de Zuko, ¿no? Del Avatar. Lo que estaba viendo los memes. Memes de política. Es lo de hoy. ¡Ah, la madre! ¡Me voy a morir! No manches, ahora sí me están... Ya me está sobrepasando la situación. Bueno, sí junté bastantes balas. Quería hacer eso y no sé por qué no me lo marcó hasta el final. Creo que hay que tener cuidado de no salirte de... ¡Ay, Dios! No sé si vieron lo que pasó ahí. Me costó trabajo entender qué acababa de pasar. Sí vieron todos que fue un accidente, ¿no? Balas incendiarias me dieron. Nada más se murió de un balazo. O sea, en este juego los caballos les das un balazo, así sea en el, así sea en la pata, se mueren. No es como en el Red Dead. No soy traidor, Diego. No soy traidor, Diego Castañeda. No, fue intencional, dice J. Gerardo. Claro que no. O sea, le metió el balazo, le entró aquí y le salió por la cara, ¿no? Cada día te superas más. Dice Diego Conde, va Diego Conde. No más. Estuvo bien cajeto. Porque aparte pasó bien rápido. O sea, ni siquiera me dio tiempo de reaccionar. Nada más fue como de... Ah, ah. Ok, perdón. Ya, güey, dijo el del caballo. ¿Quién mató a este caballo? Trae un balazo. Un zombie sabía disparar. Uno de los zombies disparó, ¿no vieron? El Marston, ¿no? ¿Ya cuántos civiles llevo, banda? ¿Como 5? ¡Ay!
Tiré la lámpara, ¿vieron? Imagínense que fuera muy real. Tiras la lámpara de aceite, se mete rodando a la tienda y se incendia la tienda y se mueren todos los del pueblo. Eso me pasaría si se pudiera. Sí, felicidades, John Marston. Mataste todo un pueblo con una lámpara. Jesús Tapia, saludos. Así lo dejé, me han hecho caca. Aquí debería estar el cofre, ¿no? Eres la mamada, mijo, dice Omar. Me mamé. Tony Five, bienvenido, men. Un está diciendo que perdió a su papá, una morra. ¿Por qué no quieres transmitir Uncharted? Son juegos cortos. Así, ¿ah, ya que muchos seguidores lo han pedido, creo que tendré un apoyo que merece, dice The Board Channel. Sí, no están tan cortos. Bueno, es que ¿sabes cuál fue mi problema? Igual y sí tiene razón, sí son cortos, porque yo el Uncharted 3 lo jugué en la máxima dificultad y sí me tardé bastantito. Pero supongo que fue por la dificultad. ¡A la madre! ¡Casi me muero ahogado! ¡Casi me muero ahogado, banda! Espérenme tantito, banda. Dejen contesto un mensaje. Ya, perdón. Son tres, pero cortos. Dice ya sin Dark. Pero jugaríamos el 4. De hecho, no, ¿saben cuál es mi problema? No he puesto a descargar el 4 que está regalado ahorita. Todavía está regalado, ¿no? Ah, yo creo que acabando este directo lo hago, porque si no se me va a ir. Porque así se me fue el Detroit y lo tuve que comprar. Aunque bueno, el Detroit no lo compré, me lo regaló Roberto. Es que Abigail está bonita, me dice Vir 133. Sí, men, bonita, pero con ese pasado, pues no, yo no lo haría, men, yo no lo haría. Ay, pero el metamorra está pidiendo auxilio. Era un borracho, ni siquiera un zombie. Espere, me deje vacío el cadáver. ¿Qué me va a dar la doña? ¡Ah, vaya, qué bueno! Están regalando la colección ahora en Play 4, dice Blorrego. Ah, no es el 4, entonces. No, bueno, de todos modos, el 4 sí lo quiero. Déjenlo grabo. Este lugar está bien feo, ¿no? Lo que no me gustó es que en Red Dead Redemption 2, este lugar no tiene vida. O sea, como que nada más está el perista y ya. Eso no me gustó tanto del Red Dead 2. Juan José Mesa Sandoval, Uncharted es gratis para los que aman las secuelas. Ah, no, yo lo pago sin pex, Juan José. No, no se preocupen, yo lo compro. Un día mi jefa me vio jugando el Red Dead 1 y ella dijo, tu abuelo hacía eso, dice Moisés. Tú matando gente en la calle, ¿no? Déjenlo grabo otra vez, no me gusta andar de noche, menos en este juego. Es posible que Arthur haya resultado zombie, dice Sanoax Gamer. Es que Red Dead tiene el mismo problema que Star Wars. Al haber empezado al revés, pues no sale. No sale. Víctor, si vas a leer mensajes, mejor ya vete. ¿Qué horas son? No, más son las 12 apenas. Déjenme echar otro sueño. El 4 está gratis con Plus y la trilogía está regalando por cuarentena, dice Dan Dart. Ah, entonces está gratis todo. Pues así se dice, es gratis y punto. Gratis es gratis. Lo preocupante no es que todos hayan servido a Abigail. Lo preocupante es si ya se había casado con Marston, dice Incógnitus. Buen punto, Incógnitus. Eso podría empeorar las cosas. O sea, si tiene un pasado así, dices, va. No me tocó, no hay pex, ¿no? Yo ya llegué después. Pero si la morra ya se andaba tirando a todos con esposo, pues ahí sí ya es un pex, ¿no? ¿Dónde está el cofre? Miren, es que hace rato se buguearon y desaparecieron. No había pensado en lo que dijo Incógnitus. Vámonos. Los creadores de Uncharted dijeron que para jugarlo bien tienes que jugarlo en normal, dice Electroner. Bueno, al menos no empezaron de ridículos, ¿no? Si no lo juegas en legendario, no lo jugaste. John fue el último porque era el más joven, dice Marston Morgan. Ah, qué puerco, sí, cierto. Ya tengo balitas, banda. Balas que me voy a acabar en la primer oleada que se me cruce. Porque tengo muy mal tino. Chale, sí, cómo duele que no haya tiendas, ¿eh? Ponlo en locura, dice Droide Nuclear. ¿Dónde está el caballo? Se casaron al final de Red Dead 2.
Ah, tienes razón, tienes toda la razón, porque están bailando afuera de la casa. Bueno, a lo mejor no se refería literalmente a casarse, sino que ya anduvieran, o sea, que ya estuvieran juntos. Ese sería el problema. Vamos a buscar el otro caballo, banda. Aunque saben, si hubiera ido de noche, creo que la estoy regando al ir hasta ahora. Dar control, porque yo nunca se corta la barba en Red Dead 1, porque no se podía, men. De hecho, en Red Dead 2 hasta se ve raro, ¿no? Con la barba tan larga. No le crece tanto como Arthur, pero sí cambia bastante como el esquema de cómo se ve John. ¿Por qué no usas el Dead Eye? Dice Fabián Patricio. No sé por qué, casi no me gusta usar esas cosas, nada más cuando sí es desesperante ya al momento. Por ejemplo, cuando son lobos, son osos, ahí sí lo uso. Pero con los zombies no. ¡A la madre! Unos coyotes. No me acordaba que había coyotes. Ahí está la criatura, ahí está la criatura. Una criatura mítica. Ahí está, miren, ahí está. Ni siquiera me acuerdo cómo se hacían estos, banda. ¡Ay, menso! ¡Lo solté! No me acuerdo cómo se hacían estos. ¿Se hizo igual que en el otro? No. A la madre, ¿cómo no me quemé? Es como Ponita. Vale, ¿qué eso? Se me va a escapar, banda. Se me va a escapar. Y aquí el perro caballo ni sirve de nada. El otro, a ver. ¡Ay, perro caballo! ¿Por qué te vas? Es que también mi mure caballo no me pela. Creo que aquí es con la L nada más, ¿verdad? ¡Súbete, men! ¡Ya lo tenías! ¡Ya lo tenías! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enfriga, enfriga! Creo que aquí nada más es con una. Sí, nada más es con la L. No tienes que apretarle el otro hacia abajo. ¡A la madre! ¡Perra cámara! Como está el árbol, no la veo bien. Cámara, perro, ya. Eres mío, ya. Ya. Oh, ya. Chulada de caballo, miren. Este sí está bien perro. Ya tenemos uno. Creo que el más chido es Peste, porque ese men es casi indestructible. De hecho, había unos trofeos que se hacían con Peste. ¿Qué onda, Jesús? Gracias, men. Está bien perrón este caballo. Creo que es lo que más me gustaba de este Red Dead, que metieron ese tipo de cosas. Vamos a la misión. La de acá, ¿no? O despejamos el cementerio. Está más cerca. Nada más, espérenme tantito, voy por agua, ¿no? Denme chance y dejen, voy por agua. Que ya no aguanto la garganta. Atrapaste a Ponita, dice Kurotsuki. Ya me dio confianza, ya no me quema. Hay un capítulo donde Ash tiene que curar un Ponita, ¿no? Y se quema las patas, el Ash. Kurotsuki, muchas gracias. Espérenme, voy por agua y regreso. No me tardo nada. No me tardo nada en un tristras. Es que estoy frenando el chat por si alguien dona. Lo último que parece es Jesús Tapi y Kurotsuki, ¿va? Ahorita vengo. ¡Hurra! ¡Hurra!
Ya regresé, perdonen, perdonen, es que tenía mucha sed desde casi casi desde que empecé. Pero dije, me voy temprano. A ver si no soy el chistoso que tome agua así. ¿Y saben qué fue lo más triste? Que tiré agua en la cocina. Voy a tener que trapear ahorita. Porque lo hice desde rápido y se me cayó. Ya. Uf, man. Vámonos. Ya falta. Y falta que se muera a los pocos minutos, dice Dark Spidey. ¿Sabes? Te digo que los caballos en Red Dead 1 son desechables, porque si se me muere lo puedo volver a pedir. De hecho, yo también tenía mis dudas de qué pasaba. Hay alguien disparando, ¿no? A ver si los puedo ayudar. Va a decir, no manchen, es el men que mata a hachazos. Men, nos van a matar. Me acuerdo que en el Red Dead 2, si le apuntas al men que estás ayudando. ¡Ah, la madre! Justamente pasa eso. Espérate, men, era broma. No, no manches, siempre. Que se lo coman los zombies ya. Es que mi error fue que le apunté al men, la cajeteé. ¿Cómo que no se ve? Sí se ve. Se fue a hacer la jalación. Miren, esto es lo chido de este caballo. Que si los pisas, se queman. Eso es lo chido del caballo. Sí se ve, banda. ¿Por qué se escuchan aplausos? Dice Carlos. Ah, por el apoyo que me dan en el canal. Vámonos por acá. Voy a atropellar más raza. Así nomás por mero gusto. Por el mero placer. Miren cómo arden. Jack tiene los ojos de harto, dice Tony Fight. Eso es lo más triste que... ¿Sí será su hijo? ¿Su hijo genético? Hazte un canal de puro Red Dead Redemption, dice Kevin. No, no manches, ya no. No, no, no afecta tanto porque video que subo de Red Dead tiene un montón de visitas. Quítate, buey. Ah, no lo puedo atropellar al buey. Miren, este caballo no se cansa. O sea, ya te puedes ir así corriendo a LB. Entonces, te lo recomiendo totalmente. Ah, miren, aquí hay otros mens. Yo los ayudo, yo los ayudo. A ver si no los mato otra vez. No, no manches, siempre me costaba un chorro de trabajo ayudarlos, porque luego les apuntaba a ellos y se emperraban. Ya se les metieron a los perros estos. Písalos, caballo, písalos. Creo que se los están comiendo. Ya se lo comieron al perro, ya valió. Chale, que nunca puedo ayudarles, nunca. Siempre valen queso. ¡Ay, me bajó! Pensé que no podían. Pensé que de los legendarios no se podía. Dije, se va a quemar si se acerca. No vaya, luego estos men tan errantes. Ven, les digo, siempre ayudar a la gente no es lo mío. No porque sea ojete, no, simplemente no, no se me da. Es increíble, pero no se me da. A ese perro me chocaba porque siempre va tambaleando si bien ojete. A ver, llamen la cabeza. ¡Oh, lo paré! Voy a acercar, voy a acercar. Les digo. Eres un papanata, dice Fabián. Porque eres grosero, men. Yo creo que siempre he tenido respeto, ¿no? Yeshua, el ángel de la muerte, Games, dice Jess Guerrero. Si no, ese men, pueblo donde llega, arrasa con todo. Van a decir, ah, nomás a poco lo salva. No, o sea, literal, mata hasta los supervivientes. Jack sí se parece mucho a Arthur, dice Marston Morgan. No manches, imagínate que sea su hijo de Arthur. Pobre John Marston. No. Mejor no lo pienso. Bueno, aquí al menos siempre hay balas, por eso me regresé realmente. Alguien sigue gruñendo, pero no lo veo. ¿Quién está gruñendo? Nada más digo.
Es el hijo de Javier Escuela, dice Paulina. No, no manches. Ah, ya lo vi. Ay, qué bien. Ya, mejor me voy. Parezco Tom Trooper. Para la siguiente voy a ver si puedo usar el control de Play 4. O sea, literal nada más lo conecto al Play y ya sirve. O tienes que hacer algo. Ah, la madre, otro superviviente. Oye, men, te voy a ayudar. Y ese men, no, vete, vete de aquí. A la madre, los hiciste caca. No me tiene una minigun ese men ahí. Oye, ¿y si llegan por atrás? ¿Qué pasó, men? Es hijo de Gavin, dice Electron. I'm running low on research subjects, so I'll gladly resupply it if you can get me some monsters to experiment on. Simón, ofrece ayuda al médico. Acércate al médico y pulsa el círculo. All right. I'll see what I can do. Le tengo que traer unos amarrados, ¿no? Vámonos. Checo Castro, saludos. ¿Qué me pasó? ¿Vieron lo que hice? Se buqueó todo el John Martoy. Hasta se puso a gritar. Como que se iba a caer. Abigail no le entró. ¿Qué? ¿No le entró en el final? No. Con Uncle no, men. Con Uncle no. Ya sin Dark. Dice que Abigail le entró hasta con Uncle. Abigail era la Power Ranger del grupo, era la Power Ranger, con cualquier monstruo se revolcaba. ¿Dónde estarán los zombies? Ahorita tantos que había y ya no hay ni uno, ¿no? Ahora resulta que ya no hay. Ya que es hijo de Uncle. ¿Qué pexi los zombies? O sea, neta. Hace rato, literal, había un chorro. A ver, el que dejé vivo acá atrás. Ya no está tampoco. Ah, ya los vi, hay un chorro, ya los vi. No, pues aquí están, ¿para qué quiero más? ¡Ah, la madre! ¡Ay! ¡Súbete al caballo, men! ¡Vámonos! No, estos men son peligrosos, son de los rápidos. De hecho, creo que son puros iguales, Puro mexicano. Aguas, 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 vámonos, llévate este carnal. Ah, no manches, vienen un chorro tras de mí. ¿Cómo le voy a hacer? Ya que es hijo de Rufus, dice Leonardo. A perra, hasta hubo ahí Sofilia y todo el pex. ¿Saben? Este men lo voy a tener que dejar ahí y matar a los demás, porque si no. ¡Ay, no puede ser! Según yo iba corriendo. ¡Mure, morra! Ya lo tengo. Ignora a ese men, dice Fabián. ¿Por qué? Chido, ¿no? Me va a dar dinero. Digo, me va a dar balas, dijo. Le vas a llevar varios, dice Aldo Asasín. Sí, idiota, te dije que uno. Le llevo una horda. Ay, vale, ¿qué eso? Acá enfrente hay más. No le doy. Ay, maldición, ya me tumbó mi muertito. No entiendo por qué de repente no les doy. Ya, valieron cake. Aguas con los boomers, dice Leonardo. No sé si son gente vieja o te refieres a que realmente... ¡Ay, no! ¡Oh! Lo bueno es que ya no había, ¡Qué pex! Stay dead. Me voy a tener que llevar en el caballo, van estos... Hay muchos, ¿no? Hace rato no había ni uno y ahora resulta que hay un montón. Vale, caca, a ver. Y por ahí se oyen más,
Ya que es hijo de Seth, dice el duende. Oye, imagínate, guácala. No, me jodas, mugre mono, idiota. Es que viene, en lo que lo recoge ya tengo uno encima. Es que se tarda como 10 minutos en recogerlo, pues cómo no. Échalo al caballo, ven, échalo al caballo, ya. Estoy harto. Los boomers son del F4D, dice César Escabión. Pero es que creo que sí hay un tipo de zombie parecido aquí. No, machín, vean, reaparecen así como si nada. Ya lo traje, men, ya lo traje. Pero me vienen siguiendo como 30. No hay pecs. No, men, no te vayas, espérate, espérate. Se va valiendo caca, o sea, le dice, ay, así, jódete, mexicano, me dice a mí. Me dice el caballo, Simón, al rato, y se va. Toma, men, tu porquería. Ya se acabó, ¿no? Ya estuvo. En momentos así un machete sin valor, le dice Eric. Chale, qué pex, estuvo perro y eso que nada más era un cachito. Creo que los caballos como que sí, o sea, sí van ganando lealtad los caballos contigo, ¿no? Pero este men le valió queso. Y las balas, dice Roberto. Creo que me las dio al principio. Fue más por honor que por realmente tener que hacerlo. Pues vamos a despejar el pantano. A despejar New Austin. Y a mimir. No te dio balas. Sí me las dio al principio, al mero principio. Espérenme tantito, espérenme tantito. Espérenme tantito, ¿eh? Es que me mandó un mensaje mi jefa. Espérenme tantito, espérenme tantito. Si me esperan, ya empezamos, dice Víctor. Es que no sé por qué me mandó un mensaje ahorita. Bueno, vamos a jugar en lo que me contesta. ¿No, no les pasa luego que sus jefas se tardan 10 minutos escribiendo y te mandan un sí? Y sí con un punto en medio. Ese punto I. Antes pasaba mucho eso. Ahorita ya como que ya se acostumbra a escribir mi jefa. Espérenme tantito que otra vez. Perdón, banda, perdón. Ya, perdón, es que tiene unas dudas del PlayStation. Es que ya se quedó al otro PlayStation. Ándale, así como está escribiendo Jesús Tapia. Luego me daba risa de... Hay una imagen así que le pre... De hecho, son esas imágenes de Rage Comic cuando todavía no los memes de Forever Alone. Que le dice a su jefa, ¿quieres que lleve pan? Y le manda un sí, pero así todo mal escrito. ¡Ay, Menzo, este es un tirador! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le iba a hacer a ese zombie? ¿Por qué me agaché ante él? ¡Ay, ay, 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 me come! Me dan risa. Hice un video de los epitafios que traen las tumbas. Me da mucha risa uno que dice el segundo pistolero más rápido del oeste. Me choca que siempre que hacías esto llovía. Siempre. Qué bien, Yeshua. Mejor saca el hacha, men. Con esta no fallas tanto. Ja. Eric Jaser. Vamos, vamos, vamos. Órale, perro. Ah, la madre, el problema es cuando no le das a uno ya te jodiste porque te empiezan a rodear. No, dice Bernardo. Como que antes, me acuerdo mucho de esas épocas, cuando mi jefa recién agarraba el celular.
que siempre me decían, no sé qué tanto estás en ese aparato y así. Y luego mi jefa ni me pelaba por estar en Facebook. También cuando recién se abrió su Facebook, es que está bien aburrido. Y le dije, pues es que no tienes páginas ni nada, o sea, no sigues a nadie. No sigues a la Hitomi. Antes Hitomi sí tenía Facebook, pero se lo borraron. No manches, no le doy, quizá que le pega al aire el Marstone. Y así me decía mi jefa que no le gustaba, ¿no? Y ahorita se la vive ahí en el Facebook. Ahora sí, perros. No manches, me choca que pase eso. Ay, ay, ay. La Tomahawk. Les voy a dar con la Tomahawk. Fórmense. Ese es el pace que de repente no les das y ya se te amontonan. Les juro que no entiendo la mira de este juego. Ah, la Mauser. Alma Marcela. Murió sola a los 65. ¿Qué? Ah, qué bueno que agarré al gordo. Alma Marcela. Se salió de la tumba. La voy a matar de un hachazo, Alma. Venga, señorita Alma. ¿Cómo te los presentan como enemigos? Así bien perros, ¿no? Se murió Alma. ¿Tienes Twitch? Dice Carol de la Vega. Sí tengo Twitch, pero casi no lo uso. Le he transmitido como 2 o 3 veces. Doña Gozo. Doña Gozo de alegría. Le tumbaste el alma, dice el duende. Roberto Arce, si tu madre encuentra las capturas de Senran Kagura, ¿no las borré? Ya soy un adulto, ¿no? Ya no hay problema. Me hubiera preocupado más en la secundaria o un pex así. Ahorita ya es como de X, ¿no? Si las llega a ver, le voy a decir, pues son mis monas chinas, jefa. Respete. Respete mis monas chinas. Y no, Kurotsuki, no era dudas de ese juego. No puede poner el crash de A2. Ah, ya lo puso, ya. Ya pudo, banda, ya lo logró. ¡Hurra! Vámonos. Lo más grande, Yeshua, saludos, dice Álvaro Hopfenblatt. Saludos, Álvaro. Bienvenido. Pues vámonos a New Austin, ¿no? Ya estamos aquí pegado ya. Alma Martínez, dice Víctor. Como dice, murió sola a los 65. Yo creo que en ese tiempo también la presión social era como de cásate a los 15, ¿no? Ten 10 hijos a los 15. Estaba cañón la época. Pues no manchen, todavía yo, mi abuela, la mamá de mi mamá. Mi mamá tiene 6 hermanos, así que imagínense. Y ahora imagínense, más para atrás en el tiempo, tenían 13 hijos, 15 hijos. No, no manches, o sea, ya no vivía esa gente, o sea, ya... Ya nada más vivía para criar hijos, porque no puede ser otra cosa. Imagínate, o sea, imagínate... No, qué horror, o sea, neta, qué horror tener 13 hijos. Yo no, o sea, ni siquiera lo puedo visualizar, o sea, no... No había tele, dice Manuel, pero tenías pistolas. Puedes irte a disparar al campo, es divertidísimo disparar. El otro día salí, vi una pareja con 7 hijos, dice Marston Morgan. Y una vez que fui al Walmart, había una pareja con 4 hijos y así como de a la Mauser. Pero aparte eran 4 hijos que nacieron al mismo tiempo. O sea, no imagino cómo está ese pex, ¿eh? Ay, no, este no le puedo dar de hachazos. ¿Aquí no tengo que liberar al pueblo? Ah, sí, sí tengo. Ya salió. Es que no, se tardó en salir ahora sí. Aquí vamos a ver New Austin bien vivo, ¿no? Como en Red Dead 2, que está todo lleno de cólera. Y pues en las épocas del Red Dead estaba cañón, ¿no? Y aparte, imagínense cuántos niños se morían.
Porque no manches, o sea, los cuidados, la higiene era mínima en estas épocas. Yo creo que muchos hijos sí, muchos niños más bien sí se morían, ¿no? Antes de alcanzar una edad madura. ¿Qué me dicen? ¿Se desmayó? Yo no le hice nada. ¡Fórmense, fórmense! ¡Ay, ay, ay! Las balas no son baratas, pero... Ah, buen punto. Pero sí más barato que tener un hijo, ¿no? Yoshieli, no para nada, ¿eh? Ni sin hermanos. Yo fui hijo único y fui el más feliz del mundo. A la mouse. No manches, un montón todavía aquí en la avenida esta. Aguas, ven que yo mato a los de los caballos. Ay, 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 ay. Cachazo y cómo voló como trapo. Ese me dio un hacha en la cabeza. Alguien ya lo había intentado. Mi papá tiene 5 hermanos y mi mamá 3. Yo estoy al revés. Mi mamá tiene 6 y mi papá 3. No, mi papá tiene 2. Con él son 3. Déjenlo, saque ahorita que puedo. Dar control a Arthur o John, ¿cuál eliges? No puedo elegir porque John Marston resultó ser un buen complemento para Arthur. Y Arthur resultó ser un buen complemento para John. O sea, son personajes que juntos son excelentes. Que juntos son neta una magia increíble. Si liberas el lugar te dan el fusil explosivo, dices Ashe. ¿Aquí? Sigue viva esta señora. La volví a tirar, vale caca. No manches, son un buen, todavía falta un buen de oleada. Paulina, yo tengo un hijo y no me imagino cómo sería con dos. Yo tampoco, Paulina, yo tampoco lo imagino. Uy. Es que como tú lo dices, no es queja, ¿no? O sea, pero sí uno se pone a pensar en esas cosas de la gente que tiene más. ¿Y saben qué es lo que choca de la presión social? Que si no tienes hijos, están jodijode. ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo los hijos? ¿Tienes un hijo? ¿Y cuándo el hermanito? ¿Y cuándo el hermanito? Como de ya, güey, ¿qué te importa, man? A la madre, estos que corren me chocan. Creo que no brincan bardas, esa es su desventaja. A los gordos conviene más matarlos de cerca porque cuando se dejan ir... Si los agarras cuando vienen corriendo hacia ti, sin pec se matan. Por ejemplo, miren, vamos a probarlo con este gordo. No se me aventó. Se parece a Long Col, ¿no? La Col era como el coronavirus, pero del pasado en el viejo este, dice Xanox. Era como el coronavirus. Sí, pero te apuesto a que nadie hacía nada por evitarla. Más que quemar cadáveres. Y en ese tiempo habrá gente que dijera que no existiera la cólera. El vaquero, ¿no? De no, la cólera no existe. Penélope, yo no me imagino ni con uno. Yo tampoco me imaginaba ni con uno, pero... Fíjate que ahora, yo pues nunca había convivido con bebés, ¿no? Y no aguanto a los bebés, pero a mi hija pues sí la aguanto y chido. Me gusta estar con ella, ¿no? O sea, es muy diferente como tus hijos a los hijos de los demás. O sea, los hijos de los demás sí son feos, fuchi. No, pero decían que era del diablo, dice Sur. Eso es buen punto. Siempre se le echaban la culpa a la religión, ¿no? Siempre era todo que apocalíptico y que Dios los castigaba. Simplemente con las plagas, ¿no? Las pestes. Imagínate con la cólera. Por ejemplo, me da mucha risa porque sí se refleja como el esquema de lo que era la cólera, ¿no? Porque también el señor de la tienda de aquí dice que es culpa de los inmigrantes la cólera. Y lo peor es que no dudo que en su momento la gente se hubiera pensado que las enfermedades pues eran creadas por culpa de inmigrantes y cosas así, ¿no? Kurotsuki, la cólera no existe mientras bebe agua de un pozo. De un pozo con tierra. Ya liberamos la ciudad.
Dejen, agarro todo, ahora sí, banda. Alguien está gritando, lo peor es que no hay ningún punto en el mapa. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! El John Marston negrito, miren. Saqué la variante, miren, el John Marston Shadow. El Shadow Marston. John Shadow. Vale, queso. Se quemó todo. Daniel Castañeda, pero en Latinoamérica sí llegaron enfermedades por los inmigrantes, por los migrantes españoles, dice. En eso tienes razón, sí fue cierto. Lo que me da risa de Red Dead es lo como la gran ironía, ¿no? De hay un apocalipsis de zombies, es culpa de los mexicanos. ¿Qué tranza, Jesús? ¿Tú qué opinas, men? ¿Tú qué opinas? Pues vámonos, banda. Ya hasta aquí le cortamos, banda. Ya 3 horitas, ¿no? Nomás dejen, agarro todo. Porque no manches, no me acordaba que neta o antes tenía mejor tino. O neta, te dan muy pocas balas. Este no es el cofre, ¿verdad? No, mira, este, no manches, son la misma pintura. Me recuerda aquella vez en la que James intentó robar un banco, dice Estefanía. No sé de qué hablas, Estefanía, pero jajaja, haré como que te entendí. Muy bien, ya está liberado aquí este Pex. Esta es la misión de la campaña, esta de aquí. Porque si no sabían, solo hemos hecho una misión de la campaña. Vamos a guardarlo. El presidiario de YouTube. Es verdad, es por culpa de los mexicanos en el juego, porque ellos son los que liberan la maldición zombie. Ahora que lo dices así, es verdad. Pero bueno, es que sabemos que lo dicen con ironía. ¿Quién está gritando? ¿Quién sabe? Alguien está sufriendo, me voy a dormir. Bueno, amigos, hasta aquí dejamos el directo, ahora sí, banda. ¿Vieron las puertas cómo se cerraron solas? Harás apocalipsis zombie con seguidores, dice Anthony. ¿Cómo haría eso, men? A ver, vamos, antes de irnos, vamos a ver si todavía tiene online esta cosa. ¿Va? Antes de irnos. ¿Cómo te sales a la pantalla principal? Menú principal esto. A lo mejor en... Ay, pero mi Play no tiene internet. Perdonen, banda. Bueno, hasta aquí la dejamos y ya. Muchísimas gracias, amigos, por todo su apoyo. Kurotsuki Yatogami, saludos. Era yo, ya me callo, no es cierto, menor eras tú. GCMs era un ladrón legendario, el cual decían que era tan bueno que detenía trenes con la mirada. Ah, perro, entonces era un superhéroe, men. Es bien temprano, dice Johnny Najera. No, ya son las 12, men, es medianoche. Ya llevo 3 horitas. Bueno, 2:40. Leonardo García, buenas noches. Jesús Tapio, un gustazo verte por aquí, men. Sashe Medellín. Dar de Spidey, que también donó. El miembrazo, Víctor Rosales, Checo Castro, Zahir Rivas, Gabo Good, saludos, Gabo Good. Incógnitos, despidos, men. Miren, para que vean que no era broma, si es un Play 3. Nada más para que watchen como si era un Play 3. Y pues sí, lo he estado usando para jugar el Chavo Card. Ah, no, ya no jugué el Chavo Card. Adiós, Jesús. Muchísimas gracias, men, a ti por estar por acá 50, con esos 50 dolarotes. De verdad, muchísimas gracias, amigo. Mañana yo creo que Dark Souls. Mañana le echamos al Dark Souls. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Miren mis videos que tengo. Warcry, tu ausencia. Warcry perdido. Nana. Este es el de Víctor, la bandera. En lugar sin Dios. Esa rola está bien buena. El regreso. Tengo puras de Warcry, miren. Vergonzosa caída en concierto metalero, ¿eh? Las mejores caídas en conciertos. No, hombre, yo era un genio para la comedia. Bueno, ya vámonos. Kurotsuki, buenas noches, Kurotsuki. Un gusto haber estado con ustedes, amigos. El Amavisca, muchas gracias a ti por el apoyo. Rodrigo Cañaveral, saludos. Rubén M, Ángel Castro, saludos. Pues acuérdense, nos vemos mañana, amigos. Posiblemente mañana también haya video. Entonces, en Yeshua Revan me refiero. Entonces, para que estén al pendiente. Muchísimas gracias a todos. Un gustazo haber estado con ustedes. Y nos vemos en la próxima. Ah, perro, hasta terminé con el soundtrack del juego. Cámara, amigos, adiós. Erikion, Brian Arrow, no te había visto. Marston Morgan, Mariana, el miembrazo, Lord Alex. Agresivo Tony, Paulina Elizabeth. Anthony
Ramírez, Anton Ramírez, creo que era, da 24090. J. Gerardo, Alexis, bueno, yo. Cámara. Ya salió, estaba esperando el GIF de Kurotsuki. Adiós, amigos, buenas noches. Ani es el de Kurotsuki, es el de Ángel Castro, falta el de Kurotsuki todavía. Juan Said, saludos. Giancarlo Lozano, Eric Geiser, Estefanía Rincón, Wagner Chacón, Artelius, J. Gerardo, Jexus 911. ¡Hurra! Ya salió. ¡Hurra! Ahora sí. Hasta ¡hurra! La próxima, amigos. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Descansen. Pórtense bien. Hagan la tarea. Lávense las manos. Lávense los dientes. Más